Muy buenas noches, muy buena nit, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más aquí con vosotros. Menuda masterclass que tenemos esta noche. Xavi, Carles, ¿cómo estáis? Tope. Hoy ahí veo a Xavi que está hablando ya. Activa el micro, Xavi, activa el micro. Xavi, no te oímos, ¿eh? Xavi, ahora que digo, Xavi estaba ahí hablando y digo, ¿me callo? No, no. Vale. Bueno, no te oímos, Xavi. Bueno, más de 70 personas ya en el directo y la verdad. Y la verdad es que hoy esto promete muchísimo. A ver, Xavi, habla un poquito. No te oímos, Xavi. Hemos perdido la voz. No te enfades, hombre, no te enfades. ¿Ahora qué? Ahora sí, ahora te oímos. Vale, hola, hola a toda la gente que ya está en el chat siguiendo este directo, ya sea en Facebook, Escapadas Landscape, o bien en YouTube, que también estamos ahí. Y hoy realmente es una noche muy especial. Estamos muy satisfechos de lo que nos espera esta noche. Ya sabéis que llevamos varios días haciendo directos aquí en Landscape. Cada noche no, pero 3-4 veces a la semana estamos aquí con vosotros hablando de cualquier tema fotográfico. Siempre charlas fotográficas. Bueno, somos ya más de 80 personas aquí conectadas, otras unas cuantas también en YouTube veo por aquí. Y nada, pues creo que no hacen falta presentaciones. Si hoy digo que tenemos con nosotros al maestro de maestros, José Benito Ruiz, que tuvimos también, por cierto, hace poco, quizá un año, en nuestro estudio fotográfico de Reus, Tarragona. Y la verdad es que hoy es un enorme placer contar con él. Ahora que ya llegamos casi a las 100 personas, le damos la bienvenida. Hola, Benito, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Nos hace sudar aquí, haciendo ver de que tampoco tiene sonido. Bueno, pues ya estamos todos, ya podemos tirar el arroz. Benito, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Pues ya sabes que cuando me has llamado me has pillado con el ordenador caído, instalando el sistema operativo. Digo, esta noche esto tiene que funcionar. Pero bueno, como tengo por ahí una herramienta mágica, al final todo ha ido bien. Bueno, genial. Bueno, ya tenemos aquí a Benito con nosotros y tenemos a más de 100 personas siguiendo este directo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis cómo funciona esto. A vuestra derecha tenéis un chat y a medida que la charla avance, que Benito comente, vosotros podéis preguntar las dudas que tengáis. Y si queréis compartir en vuestro Facebook o donde sea este directo, os lo agradecemos muchísimo. Además, toda aquella gente que le guste la fotografía y no quiera perderse una clase magistral como la de hoy, pues podrá oírnos perfectamente. Quiero preguntar a la gente del chat si se nos está oyendo bien, porque en principio todo funciona perfectamente. Y saludos a toda la gente de Sudamérica, también Estados Unidos, que nos está siguiendo, que seguro que son muchos. Y hace días que los vamos teniendo con nosotros. Si nos queréis decir desde dónde estáis, también os saludaremos. Y a partir de allá, pues vamos a ir empezando. Xavi, Carles, vamos a hacer un poco de retrospección con Benito. Vamos a hablar un poquito de sus inicios. ¿Qué te parece? Para ir llegando, Benito, si crees oportuno después, a lo que es hoy en día la inspiración para saber trabajar como debe la composición. Eso, por una parte, es el tema de hoy. Pero cuéntanos un poquito tu escuela, tu base, para toda esa gente que empieza, que cojan referente, ¿por dónde van los tiros? ¿Por dónde te mueves hace tantos años? Pues es difícil de explicar, porque cuando yo empecé no había referentes, no había dónde acudir a formarse, no había escuelas. Llegaban las publicaciones con cuentagotas, llegaba pues la revista FV, había muy poquita cosa donde buscar. Entonces aprovechaba a veces para pedir a Estados Unidos, pedir algunos libros, no sé si te acuerdas tú de un autor que se llamaba John Shaw o George Lepp. Habían formadores que sacaban libros sobre la luz, sobre algo de técnica, y aquello llegaba como con cuentagotas y lo estudiábamos y lo absorbíamos con devoción.
claro, aquellos que no se apañaban muy bien con los idiomas, con el inglés particularmente, pues lo tenían un poquito más difícil, pero es que en español había muy poquita cosa y en aquel entonces la fotografía estaba como muy cerrada. Era aquello de voy a guardarme yo mis trucos y mis conocimientos para que nadie los sepa. Así que me tocó aprender un poco por mi cuenta, ensayo y error, camino largo, pero muy satisfactorio. Y sobre todo descubrí mi vocación, que más que la fotografía, que ya vino sola, fue la formación. Fue las ansias de compartir conocimiento, de desarrollar conocimiento, desarrollar teorías, siempre teniendo en cuenta, o creo que para mí ha sido una preocupación, la aplicación práctica. Es decir, por un lado, la información que se vierte al colectivo de fotógrafos pues que simplemente quieren hacer fotos y nada más, y luego, por otra parte, a los que tienen vocación de formadores, que deben recibir una formación como más completa, como más, como diría yo, más sólida, para que puedan tener un cimiento amplio y se sientan cómodos formando. ¿Cuántos años llevas tú metido en la fotografía, Benito? Yo soy fatal para las fechas, ¿sabes? Que me aclare. Pues como 32 o 33 años. Yo, bueno, en la fotografía metido, es decir, yo... A ver, voy a hacerte la cuenta. Mira, llevo 33 años de profesional, con mi IAE de profesional. Y haciendo fotos puedo llevar perfectamente 45 años. Delita, ¿eh? O sea, ¿cómo empieza? ¿Cómo? Mis primeras fotos son dinosaurios, velociraptores, Nefertiti, tengo un retrato de Ramsés III. Pero, ¿con flash o luz natural? No, en aquel entonces no había flash, íbamos con velas. Pues claro, hace mucho tiempo. Estábamos hablando, mi principio fue blanco y negro y después diapositiva. Diapositiva solo había Kodak en aquel momento. ¿Cómo empieza eso? Y luego, pues Fuji Velvia cuando salió, pero aquello ya fue un avance. Empecé pues con cámaras, mira, yo pedí... ¿Empiezas con una cámara en plan, mira, me cae una cámara en las manos y empiezo a hacer fotos o me pica la curiosidad por la foto y me cae una cámara en las manos? ¿Cómo es? Y es que fue muy raro. Para mí fue una obsesión tener una cámara. Entonces yo como regalo de comunión dije, no me regaléis nada y me compréis una cámara buena. Y os dejáis de rollos de estos de calcetines y de ropa, que era una mierda que te regalaran ropa. Incluso en Navidad decías, a mí para qué hostia, me regaláis jerseys y puñetas, yo no me pongo nunca nada de esto. A mí me lo guardáis todo juntito y aunque tardéis 2 años me regaláis algo bueno. Entonces me cayó en las manos una Berlisa color y con aquella cámara yo disfruté una barbaridad. Mi primera cámara también fue Berlisa. Una Berlisa, pues fíjate, con esta cámara, claro, una cámara de carrete, de emulsión, pues bueno, había que ir pagando los carretes y revelando que era un presupuesto. Sí. Después ya ahorré y me compré una Olympus M4, pasé tiempo ahorrando, con un fusil fotográfico Novo Flash, un par de lentes, los macros de Olympus eran muy buenos, los Zuiko, siempre han tenido mucha fama estos macros, y ahí empecé un poco con el equipo fotográfico. Luego pues ya vino Nikon y ya trabajé con Nikon. Y al final me pasé a Canon pues por motivos técnicos, sí. Qué sabias palabras acabo de oír, Xavi, Carles, lo siento mucho. A Canon. Benito final... es de las personas que tiene argumentos sólidos para decir que se pasó a Canon, ¿vale? O sea, los restos de personas decimos, no es que yo soy de Nikon porque me regalaron Nikon, no es que yo soy de Canon porque empecé con Canon. Si Benito se pasó a Canon es porque... tiene argumentos sólidos y un día me los comentó y luego entiendes por qué trabaja con Canon. Sí, el no tamaño de la montura, es decir, el diámetro del elemento trasero de las lentes es más amplio. Hay una serie de cuestiones que luego han ido arreglando con las mirrorless hasta llegar a corregir pues, ese defecto que se arrastraba de mucho tiempo y que, ojo, no es que fuera mejor ni peor, porque al final ya sabemos que el que mata es el indio, no la flecha. La flecha puede ser muy buena, pero como el indio no tenga destreza, no te va a matar con la flecha. Y un indio bueno te mata con una flecha de palo. Exacto. Entonces, hay que tener en cuenta que simplemente es por teoría y por comprender lo que estamos haciendo. Pero llegó un momento en el que yo necesitaba ciertas prestaciones que los encontré en una marca y que seguramente hoy en día... cualquier marca te los va a dar. En aquel entonces estaba más limitado.
Bueno, ya tenemos 160 personas conectadas con nosotros. Pues una cosa que... ¿Qué dices, Xavi? Se nos ha quedado aquí. ¡Xavi! Sí, ¿hola? ¿No? ¿Eh? Sí, sí, sí. Se te corta un poco, Xavi, se corta un poco. ¿Te oye? Sí. Decía ya tenemos a 160 personas. Sí, sí, sí. Xavi. Habla tú. Bueno, vamos a sacar un momento a Xavi, luego lo metemos otra vez, porque parece que tiene problemas con su webcam. Lo volvemos a tener aquí. A ver, Xavi, ¿estás? ¿Nos oyes? Bueno, como decíamos, Benito, hoy se trata un poco de hablar de lo que es la... Bueno, ¿cómo encontramos la inspiración para llegar a la composición? A partir de ahí podemos hablar de muchos, de muchas gamas de colores dentro de esto, ¿no? ¿Tú a partir de qué te planteas? ¿Qué es lo que a ti te inspira? ¿Qué es lo que te lleva a pensar? ¿Qué es lo que el corazón te da un pálpito y dices, esto es lo que me va a guiar a mí para trabajar este nuevo proyecto o este tipo de paisaje o esta macro? ¿Qué es lo que, para toda esa gente que nos está viendo ya, casi 170 personas, qué es aquello que tú, desde cero, piensas, concibes, para que luego, poco a poco, vaya saliendo todo? Sí, me he dado cuenta que es un proceso que además, digamos que es afín a muchos fotógrafos. No es que yo lo haga así, sino que un gran número de personas a las que he visto trabajar en las localizaciones, en la naturaleza, más o menos lo hacen en un proceso muy similar. Yo creo que hay una primera fase técnica de manejo del equipo, de configuración del equipo, de estar cómodo con la cámara, de no tener que pensar que si ahora pongo tal diafragma. Es decir, hay un momento que eso fluye y fluye muy rápido y no te das ni cuenta. Cuando superas esta fase es cuando viene de verdad la preocupación por el impacto visual. Es decir, ya esta parte técnica está asumida y ahora resulta que mis fotos no me gustan. Ahora que sé hacerlas con la calidad que yo quiero, el resultado estético no me acaba de impactar, no me acaba de emocionar. Y aquí es donde viene ya el estudio un poco más serio. Es decir, estos fotógrafos que vemos sus fotos en Instagram o en Facebook y empiezan a gustarnos mucho y empezamos a seguirles, es porque ya han aprendido, han pasado un proceso de aprendizaje y han logrado impacto visual. Desde el grupo de estudio del lenguaje del arte, yo he podido ver la evolución tanto de los formadores, que ahora son los que administran el grupo, como de las personas que entraron en un principio allí y se han ido desarrollando. Y os puedo decir que sin trabajo no hay mejora. Es decir, esto de que uno va a mejorar solamente por hacer fotos o que uno tiene mejor otro ojo que otros, esto se entrena y esto se practica y esto es como la gimnasia, como el fútbol y como todo. Todo el mundo entrena y todo el mundo practica. Pero es que además se estudia. Sin estudio es muy difícil avanzar. Entonces llega un momento en el que logramos impacto visual. Esto ya marca una diferencia tremenda. Para entendernos, esta palabra tan rara significa que cuando veo mis fotos ya me gustan y cuando las comparto además veo que gustan. Esto ya es un cambio tremendo. Es decir, la parte técnica acaba por suceder, pero la parte estética hay quien no llega a vivirla. Hay personas que dedican poco tiempo a la fotografía y cuando cambian de actividad o cuando dejan de fotografiar o cuando les cambia un poco la vida y dejan de practicar la fotografía, ni siquiera han conseguido impacto visual en sus imágenes. Y esto pues, nos da una idea de lo difícil que es que tus fotos te gusten todo el tiempo. Vayas donde vayas y hagas la disciplina de fotografía que te gusta. Pero luego tendríamos otro proceso más, que es ya el impacto emocional tuyo y del espectador. Pero si no empieza por ti, va a ser difícil que el espectador lo perciba. Sí, cuando tú haces una foto de manera fría, calculadora, sin emoción, vas a tener un resultado muy estético, pero carente de emoción. Entonces, las personas que entienden de emociones saben si en la foto la hay o no la hay. No sé, es como probar una sopa a la que una tiene vino, la otra no. Pues bueno, pues tú vas a detectar que una sabe distinto. Esto es un poco así. Hay fotos que además de todos estos ingredientes estéticos, hay una componente emocional. La persona que la hizo se emocionó, lo noto y me emociono. Esto ya es pues esa parte más avanzada de la fotografía que no sé, que yo tengo la sensación de que
somos como una comunidad que vamos creciendo juntos desde aquello que hicimos del año de fotografía y todas estas formaciones, y de repente todos hemos llegado aquí. O sea, yo tengo la sensación de que ahora muchísimas personas están donde estamos todos, que están empezando a sentir estas cosas y a practicar estas cosas y así. Bueno, hay una cosa que a mí me tiene curioso. Me estuve mirando el otro día tu libro y hay una cosa que es que estábamos hablando hace 10 minutos contigo antes de entrar en el directo y algo has pasado por encima ahora comentando todo esto, y es el propio crecimiento del autor, ¿no? Del fotógrafo, de la fotógrafa. Has dicho una cosa que me parece muy interesante y es cómo vamos canalizándonos a partir de saber trabajar la emoción en cada fotografía y de ir mejorando sobre lo que vamos haciendo. El propio crecimiento del autor, cómo te sientes cada vez, para que se me entienda, más maduro a nivel fotográfico, más cómo aplicas tu experiencia encima de tu trabajo que te vas montando en tu proyecto. Y yo creo que la frase del crecimiento del autor, que creo que todo el mundo la explicamos en los que impartimos cursos fotográficos, creo que hemos pasado todos ese proceso, y que si miras atrás, siempre hay que saber mirar atrás quién ha sido el que te ha ayudado a hacer ese crecimiento, el que te ha ayudado a inspirarte para llegar ahí donde estás, y que siempre sabiendo de dónde vienes y buscando a dónde vas, ¿no? Yo creo que la fotografía es precisamente un elemento básico para saber tratar muy bien todo este proceso. Claro, el límite del fotógrafo es la persona. Es decir, cuando el fotógrafo no da más de sí a nivel visual, a nivel emocional, al nivel que sea, es porque la persona está marcando el límite. ¿Cómo crece un fotógrafo que ya ha tocado techo, ya ha explorado sus límites? Tiene que desarrollar a la persona. Si no desarrolla a la persona, el fotógrafo no va a poder crecer. Todo esto se encamina, creo yo, hacia una palabra clave, que es equilibrio. El equilibrio entre la emoción y lo racional, el equilibrio. Pero hay otra palabra bien importante de la que todavía no he hablado en ningún podcast, que me la estaba guardando un poquito, que es un poco la seguridad. La seguridad. ¿Qué te da seguridad? Pues te la da haber hecho los deberes. Un cirujano que ha hecho 100.000 veces una operación, cuando va a hacer la 100.001, no es como la primera vez. Pues en la fotografía es un poco igual. Cuando te has enfrentado 500 veces a una situación totalmente nueva para ti, la que hace 501, vas con un aplomo distinto, vas con unos conocimientos que te dan esa seguridad y que se transmite, porque también esto, como lo hablamos, como muchas veces salimos en grupo, hacemos un viaje en grupo, pues muchas personas luego me dan, no sé, como su opinión, ¿no? De decir, ostras, has llegado al lugar, te has plantado en el sitio, no te has movido de ahí, ahora vemos tus fotos y nos gustan. ¿Cómo sabías que era ahí? Pues porque, claro, una vez que lo has hecho tantas veces, ya sabes lo que buscas, ya sabes tu gusto, ya sabes cómo quieres los elementos, ya sabes cómo te posicionas, ya sabes que aquello se superpone. Y aunque no lo pienses, algo dentro de tu cabeza te está diciendo, este no es mi punto de vista óptimo. O sea, no puedo encontrar un lugar mejor para tener una experiencia visual más rica. Y entonces te cambias un poquito de sitio y dices, mira, aquí, esto es lo que yo andaba buscando. Que las palmeras con la luna completaran una forma en el cielo, esto es lo que yo buscaba. Y en cuanto lo encuentras, lo sabes. Exacto. A veces, José, ¿sí, me oís bien ahora? Sí, ahora perfecto, Xavi. ¿Sí? Sí. Vale. Que digo que una vez comentaste en un taller que siempre con la coña y tal, ¿no? Y decías que a veces es solo mover el trípode 2 centímetros hacia la izquierda, hacia la derecha, para tener esa foto que realmente estabas buscando, ¿no? En efecto. Incluso muchas veces nos ofuscamos un poco viendo ese encuadre que realmente no es y que simplemente es desplazarse un palmo hacia un lado o al otro, ¿no? Eso es. Y ahí ves también un poco los preconceptos que llevamos y las predisposiciones que llevamos de, pues, no sé, de ir con un angular a lo mejor demasiado extremo para tus conocimientos, de no atender a ese proceso, a ese método. Y de repente, pues no sé, te has comprado un 12 milímetros, por decir una focal, y lo quieres hacer todo con esa óptica. Y hoy, en este paisaje, no es el día del 12 milímetros, es el día del 70 milímetros. Y si no lo sabes percibir, pues toda tu sesión va a resultar, pues, carente de impacto visual, como decíamos al principio.
por una cuestión de no saber adaptarse, ¿sí?, con algo. A mí me pasa en todas las facetas de la vida. Yo en los cursos, cuando llego a los cursos, y cuanto más importantes, a veces peor, yo llego a Finlandia con 2.000 personas en una audiencia, en el Finlandia Hall, y entonces el señor finlandés llega y me dice, aquí puede poner usted sus notas. No, yo no traigo notas. Pero ¿cómo que? Ya, asustado. ¿Cómo que usted no trae notas? ¿Va a improvisar delante de todas? Claro, porque entonces yo sentiré que es de qué quieren oír hablar. Y si traigo mis notas, voy a hablar de lo que yo me he traído. No voy a estar atento a qué quieren escuchar. Entonces, esta facilidad de adaptación la voy a perder, esta posibilidad. Entonces, no quiero notas. Quiero ver qué siente la audiencia cuando yo hablo y por dónde les encamino y hacia dónde vamos a viajar juntos. Pues con la fotografía es un poco igual. Tú llegas allí pensando que hoy es el día del macro y resulta que hoy hace mucho viento y no es el día del macro. Es el día del paisaje o del retrato o de la etnografía o de la, lo que sea. Sí, sí. Decíamos, José, sí, me, sí continúo, sí, sí, sí. John, si me permite. Decíamos, José, que hoy en día se pierde, no todos, pero sí que perdemos un poco de dónde venimos, quién nos ha formado, quién son nuestros referentes. Y yo siempre pienso que es importante recordarlos. Por ejemplo, yo te tengo a ti como referente, tengo a Mariano Cebolla, que es quien me inició al tema este, un fotógrafo de aquí del Ebro. Entonces, sí. No lo pierdo nunca de vista, ¿no? Joan Gil y esta gente que cuando yo era un embrión fotográfico, pues me formaron y me fijé con ellos y tal. Pero hoy en día, supongo, yo vengo de probar un poco con diapositivas y luego hice el salto al digital. Y todo esto evolucionaba, ya sabes, en diapositivas de una forma mucho más lenta, mucho más... se tenía que masticar un poco más todo, ¿no? Entonces, el hecho de la era de esta digital, que todo es muy rápido, que todo es muy instantáneo, que con quién nos fijamos son gente muchas veces esporádica, efímera, puede que este sea el problema de no fijar esos referentes. No sé qué opinas, sí, sobre el tema este. Ah, bueno, has dicho cosas de la negociación de que... Sí, hay un par de cosas ahí de mucho interés o de mucho peso. El tema de los referentes es muy importante, el saber de dónde venimos. Una vez estaba hablando con Neil Benby, el fotógrafo escocés, que vino al año de fotografía, que es muy amigo mío, que de hecho, pues, por ejemplo, las fotografías nocturnas, él me atribuye a mí cuando hace alguna foto nocturna, dice, yo a mí me enseñó Benito y ves la foto y dices, no, este no es el estilo, tú has crecido por tu cuenta, ¿no? Te habrá dado una base y tú te has desarrollado. Bueno, pues allí, cuando le conocí, él me dijo, yo soy de la escuela de Lowry Campbell, que es un prestigioso veterano, un fotógrafo ya con muchos años de experiencia inglés. Y para él era un orgullo decir que es alumno de Lowry Campbell. Y claramente ha tomado su camino, ha desarrollado su estilo propio, pero le queda una base, ¿cómo diría yo? Un cimiento sólido que se nota de dónde viene y se nota que ha hecho muy bien los deberes. Y esto, bueno, pues es importante saberlo, pero a veces también es importante decirlo, porque al final a los formadores es la única alegría que nos queda, es que pues se sepa que hemos hecho también. Y por otra parte, creo que somos esa generación que ha vivido sin internet y de repente la ha descubierto. Entonces, igual que la fotografía digital, toda la facilidad de aprendizaje, de encontrar información, de luego filtrarla porque no te fías, como siempre ha sucedido, esto las personas que ya nacen con internet a la mano igual no lo van a valorar tanto como lo del ver la foto al momento o poder cambiar el ISO en cada foto, que antes no podías. Tú te comprabas un carrete ISO 100 y si forzabas a partir de la mitad del carrete, estropeabas la otra mitad y ya tenía que valer la pena mucho. Pues todo esto creo que ya no se va a volver a vivir, por desgracia. Uh-huh. Benito, tenemos un comentario que quería aprovechar a comentarlo. Es de Arancha Frutosio y lo quiero enlazar con una frase que creo que es tuya. Dice, llevo más de 20 años y no he terminado de empezar a aprender. En fotografía siempre estás aprendiendo. Tú, creo recordar que dijiste en nuestro curso, cuando viniste a Reus, que dijiste, el eterno aprendiz, ¿no? En que en fotografía, cómo somos capaces siempre de sorprendernos, de ver cómo podemos aprender y aprender y aprender de muchísima gente y nunca finalizamos nuestra etapa de aprendizaje y creo que es lo más bonito de la fotografía. Eso es importante, de la misma manera que es importante que todos nos hemos equivocado.
yo me he equivocado mil veces como formador, yo he enseñado cosas que luego con los años he profundizado en ellas y me he dado cuenta que no estaba explicándolas del todo bien. Pero este es el riesgo, esta es la forma de ampliar conocimientos y de mostrar caminos a otro que igual va a demostrar que lo que tú enseñas no es completo o no es del todo válido. Y creo que esto no está mal asumirlo. Yo lo digo en público, yo me equivoco bastante. Y entonces no quiero que me llamen maestro, quiero que me llamen aprendiz o estudiante o como quieran, porque además disfruto mucho aprendiendo. Para mí aprender me encanta. Así fuera de línea, estaba enseñándoos un libro de cuchillería que ha sido para mí un reto. ¿Por qué? Porque no sabía nada. Y de repente ahora me escriben de los museos para catalogar piezas y para datarlas. ¿Por qué? Porque me ha gustado tanto aprender y le he dedicado tanta ilusión y tanto esfuerzo que al final lo consigues. Al final, y con la fotografía pasa igual, ¿eh? Y creo que por suerte de las personas que nos estarán escuchando, pues un altísimo porcentaje, me atrevo a decir un 90% de personas que nos escuchan, están en ese proceso tan bonito de aprender, de crecer, de enriquecerse, de ver cómo sus fotos cambian hasta ese día mágico en el que todo te empieza a salir. Y estoy absolutamente, absolutamente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, es que además todo lo que vas contando, creo que todo el mundo en sus casas lo está escuchando. Veo la cara de Xavi y de Carles completamente atentos a todo lo que dices. Es que, Benito, tienes una magia cuando hablas, te haces escuchar. Realmente son muchos los fotógrafos que han pasado por nuestras charlas en streaming y obviamente con todos hemos disfrutado muchísimo, pero el día que estuviste en el curso de nuestro estudio, estuviste como 8 horas hablando y éramos una pequeña familia de 15 personas y Xavi y yo estábamos sentados detrás de todo. No sé si nunca llegué a contarte esto, pero Xavi y yo hay un momento que nos miramos, tú estabas contando cómo colocas los horizontes aquí y allá, como a ti te apetece, como más te gusta, poniendo un punto que es la luna, no sé qué. Luego veremos horizontes, veremos fotografías. Pero yo creo que esas 200 personas que nos están escuchando están haciendo esa misma cara que hacíamos Xavi y yo, ¿no? Sobre todo me sorprendió la cara de Xavi porque él es más paisajista, es más de tu estilo fotográfico. Yo no estoy tan metido en esa especialidad y toco más el tema social. Y cuando vi la cara de Xavi, que fue con un toma, palabra sabia, ¿no? Y eso es increíble, porque realmente te das cuenta que hay una magia, que es tu fotografía que estás transmitiendo, que llega y que en ese momento, cuando le ves la cara a esa persona que está escuchando eso, te sientes muy atraído por lo que dice y ya sabes que automáticamente estás aprendiendo y que estás solidificando conocimientos, ¿no? Y vamos, yo creo que lo que hasta ahora has hablado en casi 30 minutos que llevamos de directo, yo diría que ha sido como una clase para muchísima gente, aunque ahora entraremos ya más en materia. Hombre, lo que cuentas es porque Xavi me tiene mucha fe. Sí, es verdad, es verdad. Creo que al final... Yo puedo corroborar que esta magia que José transmite cuando habla, a ver, yo cuando empecé ya en el mundo también del digital, yo hacía fotos de paisaje como cualquier otra persona que empieza y tal, con un poquito de intuición dónde van los elementos y cómo estructurarlos para que la foto parezca un poquitín bonita, ¿no? Y viniste al Delta, estuve en, no sé si fue en el segundo taller, que era ya de composición, si te acuerdas. Sí. Y el fin de semana siguiente quedé con un amigo que era habitual quedar con él para hacer fotos y me dijo, joder, ¿qué te ha pasado? Digo, ¿por qué? Y me dice, ¿pero que tú no ves las fotos que estás haciendo ahora? Digo, pues bueno, es que aplico un poco la teoría que nos explicó Benito. Bueno, hubo un antes y un después en la composición, en la estructuración de los elementos. Entender que la lectura completa, la transmisión de los sentimientos, lo no hacer una foto por hacerla, ¿no? Sino que algo que te transmita. Bueno, un poco, pues, a partir de allí hubo una evolución más y por eso, pues, tengo fe absoluta en Benito. A mí me gusta a veces comprobar y testear y tener esa opinión, ¿no?, de cómo de prácticos son los conocimientos. Porque cuando enseño, por ejemplo, una presentación tan teórica como las proporciones,
pues no sé, se puede producir una desconexión diciendo esto es teoría y yo no lo voy a aplicar en mi fotografía del día a día. Entonces, hay un gran esfuerzo por mi parte en que se note que hay una aplicación práctica en lo que se enseña, en que es más importante no cortar una nube que seguir una proporción como los tercios, porque estás cortando una nube o estás cortando una forma o estás trabajando mal las proporciones. Me causó mucho impacto el hecho de que me desestructuraste muchas teorías compositivas, por decirlo de alguna manera, cuando mostraste en el primer taller de composición una canastera, me parece que era una canastera con su reflejo y que le faltaba la cabeza. Cuando yo venía de los foros de fotografía, dígase Fotonatura u otra, que por el mero hecho de faltar la punta del ala de no sé qué especie, ya te decían, oye, que esta imagen ya no es válida. Claro, aquí se derrumban esquemas y dices, pero ¿por qué no me ha abierto todavía más o más pronto estos cabestros que yo llevaba, ¿no? Para ver un poco cosas diferentes. Y es entonces cuando das el salto y te permites, pues, composiciones arriesgadas como una canastera con la cabeza cortada. Es que nos preguntamos poco ese por qué. Es decir, siempre que un autor tenga un argumento sólido de por qué ha hecho algo, el resto se tienen que callar. Es decir, ¿qué quieren? ¿Cambiarte tu gusto? ¿O que hagamos todo lo mismo? ¿O qué es lo que se pretende? Cuando alguien te dice, no sé, has cortado esa cabeza y solo has hecho el reflejo. ¿Por qué haces el reflejo que está borroso y no haces el animal? No, mire, estoy buscando la abstracción. Estoy buscando la síntesis, la esencia de lo que es ese animal, sin importarme mucho el color, ni la forma, ni la definición. Bueno, cuando das tus argumentos, pues yo como persona sensata o prudente me tendría que callar y decir, es su foto y la entiende, la comprende y la quería hacer así. ¿A dónde me meto yo? Es como irse a decirle a Picasso, oiga, se le están deformando los caballos. Claro, o a Dalí, mire, los relojes se le están derritiendo. Mira, Benito, esto que estás explicando es una de las cosas que a mí, a nivel personal y aplicado al mundo profesional, más me impactó y que cuando lo oí hace tiempo de ti, pensé, evidentemente más razón que un santo, pero si todos fuésemos tan pedagógicos teniendo claro esa frase de, pues si él ha preferido que la fotografía es así, ¿quién eres tú para decir que eso no está o bien o correcto, ¿no? Y de hecho, en nuestros alumnos, en las aulas, cuando estamos haciendo cursos de fotografía, con Carles y con Xavi, una de las cosas que les decimos es, haz la fotografía, déjate inspirar, déjate llevar y que salga lo que tú crees que es correcto y te gusta a ti. Si tú eres el primer valiente que le gusta la fotografía, luego a partir de eso ya tienes muchísimo ganado en la fotografía porque te sentirás capaz y valiente de mostrar al mundo lo que te has atrevido a hacer aunque salgas de la norma, ¿no? Claro. Es un proceso. Yo no sé qué sensación tenéis vosotros, pero yo cuando estudiaba composición y buscaba datos y buscaba y me iba a ponencias de otros ponentes que me hablaban de composición, salía horrorizado porque comprendía que los argumentos no me servían y que me estaban repitiendo algo que habían oído, pero que no comprendían y yo no podía beber de esa ignorancia y repetirla como un loro. Yo tendría que comprenderlo, porque un triángulo simboliza la relación con lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues entonces había que estudiar aquello. Yo no puedo enseñar algo que no comprenda. Me puedo equivocar, repito. No solo me puedo equivocar, me equivoco. Pero la ventaja de alguien que se equivoca es que al final va a saber más que el que repite, porque acabará descubriendo su error en algún momento. Entonces, a veces, cuando estoy escuchando un formador que dice, mira, yo esto lo enseñaba mal antes, le veo un mérito tremendo, porque yo me iría a aprender con esa persona. Es alguien que está aprendiendo, que sabe reconocer sus errores y que va a aprender de ellos. No hay nadie de quien fiarse más. Benito, tienes a la gente en el chat absolutamente atente o atenta, porque realmente todos son comentarios de Benito fue mi inspiración, Benito es toda generosidad transmitiendo sabiduría y conocimiento. Realmente yo creo que la gente, allí donde vas, te escucha primero y se sorprende a la vez
de descubrir un montón contigo, ¿no? Yo creo que si alguien aún no te conocía hoy, debe estar flipando. Mira, a ver si hay alguien que nos esté siguiendo, de que no había oído nunca hablar a Benito, que no sabían de su obra, que ahora veremos fotografías y comentaremos, pero que nos digan qué les está llegando, porque realmente Benito es así. Desde el minuto cero, si le queréis decir, tú cuando conoces a Benito, el primer día que lo conoces, hablas por teléfono con él. Yo me acuerdo, Benito, que cuando contacté contigo allá por el 2015 para hacer, no, 2016, para hacer un curso en 2018, te tuve que pedir hora en uno o dos años de diferencia, porque es que tú vas a tope, realmente. Y me acuerdo que ibas en un coche dirección Huelva a impartir un curso y me hablaste como si me conocieras de toda la vida. Y yo llamé con todo el pudor y tal. Y Benito, cuando imparte un curso, es como cuando se está tomando una caña contigo en el Delta del Ebro, como cuando estás, me imagino, en Argentina con gente pasando todo la mar de bien. Y es que te transmite cuando te estás tomando una caña con él. Es decir, Benito tiene la facilidad de, tienes la facilidad de transmitir incluso cuando estás sentado. Me acuerdo, Xavi, que estábamos en el bar ese de la playa de los Vascos, en el Delta del Ebro, con Lourdes o Luisa, no me acuerdo, estábamos cuatro, y estábamos tomándonos algo, desconectando, habíamos acabado el curso, y Benito, igual sin hablar de tu propia fotografía, nos seguías inspirando con cosas que ibas transmitiendo, ¿no? Yo creo que eso es lo más grande que tú tienes y que realmente después todos absorbemos y sabemos sacar lo mejor de ti. No sé si el resto estáis de acuerdo conmigo, pero realmente la gente en el chat pues lo está comentando. Es que sí. A mí me está preocupando, es como si tuviera una enfermedad y me fuera a morir o algo así. ¿Qué dices, tío? Cuando dicen algo así de uno, porque se va a morir en breve. No. Benito, por favor, no hagamos broma con eso, ¿eh? No hagamos broma con eso. Vigila lo que bebes. Agüita. Escucha, que yo ya he tenido una buena vida, ¿eh? Que yo ya estoy feliz con lo que he hecho. No, bueno, es lo que decías, o sea, lo que transmite en el chat de... En mi caso lo conocí, creo que el año 2014, si no me equivoco, de casualidad en el Facebook. Como mucha gente en redes sociales se pone a investigar un poco y de repente te aparece pues, José Benito Ruiz por ahí en medio y es, vamos a cotillear un poco. Y bueno, no sé si los conoces en mi caso. Yo vengo de la fotografía muy técnica que estudié con Carles Mitjà en el CITEM, que junto a Antoni Bové fundaron la universidad junto a otros profesores. Y bueno, claro, venía de una parte muy técnica, parte artística, y cuando vi también lo tuyo fue como una mezcla entre varios fotógrafos, muchos más, también sumar a Mario Rubio en la ecuación, que es cuando me metí en la foto nocturna, y bueno, me salió ahí un poti súper raro, que es un poco donde he llegado hoy, y ahí está todo lo que sale. Y estoy contigo también, hay que aprender de los orígenes, hay que aprender de los errores, y una cosa que quería comentar, que creo que tú lo vas a poder ayudar muchísimo mejor a la gente que nosotros tres, que me estoy encontrando a gente estos días súper activa haciendo fotos, en plan, vale, voy a probar cualquier cosa que ven por internet, cualquier cosa que dice cualquier fotógrafo, en plan, venga, reto de no sé qué, reto de no sé cuántos. Y en cambio me encuentro a otros, es que tengo la cámara ahí y no la quiero ni mirar. Tengo la cámara que la miro y es que me da pereza. No se me ocurre nada. Estoy aquí, se me caen las paredes encima a nivel fotográfico. Entonces, no sé si... alguna cosa más de ánimo, porque realmente me he encontrado unos cuantos estos días y intento animar también a la gente a que haga fotos, a que experimente otros campos. Son etapas, son fases. Hay fotógrafos que necesitan de vez en cuando un respiro y que después de un proyecto viene un bache y la ola sube y luego baja y así vamos, ¿no? Entonces hay que comprender que a veces cuando no hacemos fotos estamos haciendo ganas de hacer fotos. Pues hay pausas que deben ser respetadas, hay que ver un poco cuál es ese origen de la pausa. A veces es desmotivación porque vemos que nuestras fotos luego no se plasman, no tienen una utilidad, no se comparten, acaban simplemente en nuestras redes sociales o en el disco duro de nuestra casa. Entonces, eso produce una frustración, el tener una vida muy, muy intensa en la fotografía y luego no ser capaz de abrirse y de plasmar esos proyectos de forma que tengan repercusión, puede ser frustrante.
Muchas veces también se produce porque trabajamos las fotos sueltas, que también es una etapa del fotógrafo, e ir haciendo foto a foto y trabajar foto a foto, pero llega un momento en el que viene a nosotros ya la necesidad de un proyecto. Con una, ya sabemos dónde lo vamos a plasmar, qué temática tiene, qué tipo de fotos vamos a hacer, y ya empieza a funcionar todo de otra manera. Ya empezamos a sumar, a coordinar mejor, a pensar que me faltan estas dos fotos y que me voy a dedicar a ir a este lugar a conseguirlas. Y creo que entonces el fotógrafo se trabaja con más precisión, ya busca unos objetivos muy concretos. No sale a ver qué se encuentra, sino que sale a buscar algo más concreto. Y cuando uno sabe lo que busca, es más sencillo de encontrarlo. Cuando sale simplemente a probar, pues puede ser que lo encuentres o que no, porque depende también mucho de tu cultura visual y de tu saber mirar y saber observar y saber encontrar, que esto se desarrolla con el tiempo. Benito, volviendo un poco al tema de la inspiración, para retomar el tema, en tu libro comentas que uno de los puntos que destacas dentro de la inspiración es aprender a soñar despierto. A partir de aquí, cuando tú sueñas despierto, eso Xavi también lo hace muy bien en las conferencias, cuando estamos acabando las charlas, sueña despierto, de veras que pronuncia palabras que no sabes qué son, pero... Cuerno unicornio. Pues, luego se lo enseñamos a Benito, el cuerno unicornio. Benito, transmítenos un poco ese aprender a soñar despierto desde la inspiración, desde lo más profundo de la inspiración. Bueno, no solo despierto, que de sueños durmiendo también se aprende mucho y salen visiones muy interesantes. Pero creo que donde se diferencia mucho a los fotógrafos en el terreno, porque al final de cuentas muchos participantes de cursos lo que quieren es una especie de acto de fe, una especie de a ver si este señor es capaz de solucionar esta situación donde vemos que los demás no saben o no podemos o no nos inspiramos. Si eres capaz en esa situación de conseguir una imagen que todos vengan a ver y que todos vengan a apreciar, pues probablemente empiezan a escucharte de otra manera. Es decir, te has ganado un poco esa credibilidad que andaban buscando. Aquí es donde hay muchos fotógrafos que tienen ese mundo interior, esa imaginación, esos miles y miles y miles de fotos que no ha podido hacer, pero ha soñado con ellas, y de repente se encuentra con personas que le pueden colaborar en un paisaje, con manos, con sombras, con miles de cosas, miles, en un lugar donde otros no ven nada. Y esto yo creo que marca mucha diferencia, el tener imaginación. O con una alumna de un curso haciendo de modelo. Lo que sea. Es decir... Como pasó con Carmen. Sí. En la playa del Delta. Yo creo que es esa mezcla, ¿no? De tener una visión allí, en ese lugar, de saber plasmarla, de saber conectarla. Y por otro lado, arreglarte con los materiales que tienes a tu disposición. Es decir, tienes el equipo que tienes en ese momento, están las personas que están allí, que vienen vestidas como vienen vestidas, y dentro de todo eso que tienes, ¿cómo vas a lograr una imagen? Pues es un poco todas estas conexiones, que se cuenta muy fácil, pero que luego en la parte práctica creo que hay un mundo, porque he ido yo con, no sé, con fotógrafos profesionales o con fotógrafos muy prestigiosos por ahí de fotos, y se nota que cuando estás delante del paisaje, pues que hace falta muchas tablas, hace falta mucho conocimiento para estar seguro, convencido y para jugar bien las cartas. Benito, una frase en la que tú crees mucho y además la tienes grabada en tu página web es la frase de Edward Weston que dice: la composición es la forma más impactante de ver. Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa respecto a esto, a esta frase. Sí, sí. Es decir, la emoción sin un impacto visual no va muy lejos. Claro. Yo he visto personas que les falta, que tienen un gran sentido, ¿cómo diría yo? Una hipersensibilidad para percibir en un paisaje o ante un animal o en una situación, tienen una capacidad de sentir tremenda. ¿Qué sucede? Que la parte racional en ese momento no reacciona, no sabe aportar. Se satura con esa emoción. Y la parte que tiene que decir, bueno, vamos a ver, que la foto no está bien estructurada, o que este no es el lugar de la toma, o que la luz deberíamos modificarla un poquito, o que necesitas otra focal. Entonces, esta conexión falla. Pues creo que el impacto emocional solamente lo refuerza un gran impacto visual. Y cuando una foto la ves y te agrada, y luego además descubres más valores, es cuando realmente logras
esa satisfacción de estar haciendo las cosas un poco ya como buscabas hacerlas durante todo el camino. Perfecto. Por cierto, antes de entrar a empezar a comentar algunas fotografías que tenemos aquí guardadas tuyas, Benito, el tema de, te pregunto, ¿eh? ¿Has tocado nunca el tema de light painting tú? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Has jugado con linternas? Con linterna, con la nave de acero, con LEDs, claro. Bien. Pues mira, este personaje que tenemos entre tú y yo, Carles, sí, sí, que lo tienes en Valencia, cerquita, sí, es nuestro experto. De hecho, la broma esta del unicornio, luego te explicaremos qué es, porque realmente los últimos días hemos tenido un movidón con el tema del light painting. El sábado tuvimos más de 3.000 personas en algún momento siguiendo el directo con 6 magníficos light painters, que algunos de ellos están conectados ahora. El próximo sábado volvemos a tener light painting. Ahora que llevamos 45 minutos ya largos, os aprovecho a decir que el próximo sábado, 9 de mayo, tendremos una nueva noche de light painting a todos aquellos que os guste, también de fotografía nocturna, para ver Vía Láctea, lunas, cielos, estrellas. Y te lo decía. Y lucecillas. Lucecillas en general. La verdad es que todos aquellos que no sepáis cómo va todo esto, os recomiendo que el sábado no os lo perdáis. Y que si os chifla, que si os encanta el light painting, no debéis perderos el sábado. Y te animo, Benito, que estés con nosotros el sábado. Pero es que llevas un ritmo, Benito. Estás a 3-4 charlas diarias. Sí, sí, grabando vídeos. Pues dentro de poco saldrá el de Javier Alonso. Acaba de salir el de Paulo Olivier del paisaje íntimo. Cada día son pues 3 grabaciones, 3 y un podcast, una entrevista. El otro día estuve hablando con Yago, periodista que acaba de terminar, periodista ambiental, que quería una entrevista pues de alguien de la Comunidad Valenciana que estuviera haciendo fotografía y proyectos de conservación sobre todo. Bueno, pues hay que atender a, no sé, estas cosas. Mola mucho cuando las atiendes porque te quedas, estás satisfecho, te hacen crecer, es lo que hablábamos, que si no creces no te desarrollas. O sea, ya que sacas el tema del fotógrafo, en este caso, ¿no? Nosotros que somos fotógrafos de naturaleza, sí, o al menos lo intentamos, y que dedicamos parte de nuestro trabajo a mostrar a la gente qué hay más allá de las paredes de la urbe, ya sean pueblos o ciudades, ¿crees que la fotografía en general que se hace es poco educativa y que es una sensación mía, y lo comento en voz alta, y si lo podemos comentar, y que la fotografía que se hace es más para beneplácito propio que no para una finalidad concreta? Bueno, mira, me llevas a reflexiones ya de cierta profundidad. Por ejemplo, el no tratar de juzgar, sino de comprender. Yo no voy a juzgar a una persona que hace las fotos por disfrutar, porque yo también pasé por ahí. Es esa etapa, esa fase de descubrimiento, de gozo, de práctica, de bueno, que tiene esa connotación de que te beneficia a ti o te enriquece a ti. Luego, a lo mejor hay personas que por su trabajo, por su dedicación, lo que encuentran en la fotografía es una labor de rescate. Rescato estos edificios que se van a derruir, rescato estas pinturas que se van a desvanecer, rescato estas fotos antiguas que se van a perder. Bueno, pues hay personas que lo que quieren es divulgar en esa fase, en esa etapa que están viviendo y compartir el que estos lugares tan bonitos están amenazados o estas especies están sufriendo o el ser humano nos está defraudando en su comportamiento con la naturaleza o estos mensajes de solidaridad o de lo que queramos abordar. Pero yo creo que esto ya es una fase muy avanzada y más profunda. Creo que las personas que empiezan o que llevan poco recorrido todavía en la fotografía, pues empiezan a descubrir el camino, a descubrir pues qué curvas tiene, cómo es el suelo y cómo son las flores de alrededor, y no paran tanto en todas esas posibilidades enormes que tiene la fotografía. Y creo que aquí importa mucho también el grado de implicación y de compromiso, es decir, que las personas que lo toman como una prioridad en su vida, como una pasión o una obsesión, pues claro, avanzan mucho más rápido porque le dedican mucho más esfuerzo mental y mucho más esfuerzo en tiempo, mucha más inversión. Pero de esas otras personas que dicen, no sé, yo tengo un ratito al mes. Claro, un ratito al mes siguiente lo que aprendiste hace un mes se te ha olvidado seguramente. Bueno, pues disfruta, que también es lícito, también es así.
Bueno, mira, Benito, si te parece, ahora que estamos a punto de llegar a la hora de directo, ya llevamos 50 minutos, chicos, a mí se me está pasando volando, no quiero que acabe esta charla, porque realmente es de esas cosas que tienen magia por sí solas y estoy disfrutando como un enano. Mira, si te parece, Benito, no sé si estás, si puedes ver las fotos compartidas, ¿sí? Sí, perfectamente. Perfecto. Vale, pues. Muy antiguas, ¿eh? Aquí hay fotos hechas con la 20D. Madre mía. Pues vamos a comentarlas. Sí, 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 adelante. Bueno, venga, pregúntame tú o si quieres hablo yo de la foto, ¿eh? Que yo sé que adelante, tú mismo. Coméntanos esta primera fotografía. Mira, esto me trae a la mente enseguida un poco esa relación de sujeto cercano y fondo, esa relación de dimensión, de profundidad. Buscar algo que tienes muy cerca de ti, como a un metro de ti. Y luego intentar que no se solape, que cree dimensión, que cree profundidad con un fondo que está muy lejano. Esto es una primera forma de aproximarse a la dimensión, a la profundidad. Luego, para cuando llegas a estos lugares no es tan obvio. Es decir, hay un montón de piedras, ¿cuál es la tuya? ¿O dónde te vas a parar? ¿No? Esto es un dilema muchas veces que viendo la foto resultante nunca nos hacemos ni idea. Pero ahí en la localización puede ser un verdadero trauma no encontrar tu foto. Aquí, pues, ya os digo que mi refugio es lo que sé. O sea, a veces me paro y digo, a ver, Benito, si tú has estudiado un huevo. Empieza a pensar dónde va a estar la foto según todo lo que sabes. Y entonces me acuerdo, a lo mejor, pues mira, la teoría de los edges de Neil Benby. ¿Dónde se encuentran las fotos? En los límites. En este caso, que estoy en un paisaje, en los límites geográficos. ¿Dónde está el límite del agua y la arena? Pues aquí, donde está esta roca, por eso tiene algas, porque llega humedad intermareal. Pues al final es un poco ese refugio de lo que sabes. Luego hay técnica, porque hay manejo de filtros, tened en cuenta que yo no retoco, esto es exactamente igual que el RAW. Entonces todo ese tapado en triángulo del cielo, en diagonal del cielo, lo he tenido que hacer moviendo filtros y estropeando una buena cantidad de fotos hasta conseguir exactamente el efecto que quería para que cuando llegue ese momento que dura tan poquito. Es decir, que buena parte del trabajo es empezar antes de tiempo, refinar un poco los resultados. Esto cuando uno está aprendiendo es súper útil. Y de repente, cuando llega ese momento de luz o ese momento que el cielo está como a ti te gusta, o el oleaje o lo que quieras plasmar, o que viene un animal o lo que sea, en ese momento ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Cuánto tiempo tienes que exponer? ¿Dónde tiene que estar el filtro? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? Bueno, pues este es un buen consejo. Llegar con tiempo suficiente como para prepararse e ir refinando. Luego también hay personas que por su carácter o su forma de ser, pues se emocionan mucho. Entonces hacen la primera foto, hostia, lo que ha salido aquí, el agua movida, la hostia, tal. Y ya, yo pago la cerveza, ya recogen el bártulo y se van con la primera foto, y se van de celebración y invitan a toda la familia, a todo el pueblo. Y luego, por su carácter, hay otros fotógrafos que dicen, joder, pero esto se podrá mejorar, seguro que he metido la pata, a ver si he sacado la pata al trípode aquí o una huella, a ver si es que hay algo en el fondo que no he visto, que es una bolsa de basura o algo. Bueno, pues que están más atentos a esa autocrítica, a mejorar, a intentar ir mejorando por procesos. Y probablemente, pues de las 5 o 6 fotos que haces, las últimas ya salen de otra manera, ya son más refinadas. Mira, vamos a pasar ligeramente por encima de algunas, pero me quiero centrar en precisamente la de la luna, sí. Porque es la siguiente a esta. Si hay alguna que ves que quieres parar a comentar, me lo dices. Si no, vamos directamente a buscar esta, por ejemplo. Todas son hijas mías. Y pues fíjate, esto es lo que hablábamos un poco del momento, del que velar por ir, porque tu foto creas en ella o creas en ese lugar. Esta foto está dentro de ese proyecto SOS Paisajes de Mar. Es un proyecto de conservación. Entonces yo quería plasmar los paisajes con la máxima belleza que yo fuera capaz, a ver si lograban conmover la conciencia de nuestros políticos, de nuestros ciudadanos, de los hoteleros, de los constructores, de los urbanizadores, de manera que cuando vean este paisaje digan, pero esto debería ser siempre así. No hagamos una casita ahí en el borde del acantilado, no metamos una casita allá en el islote, aunque un señor lo pueda pagar y se pueda hacer un castillo encima del islote, porque tenemos derecho a esa vista natural. La costa es de todos, no es que no sea de nadie, es que es de todos. Y entonces aquí llega este concepto que os decía de momento, que tiene mucha amiga porque es donde vamos a arriesgar. Aquí es donde estamos arriesgando.
si no tenemos bien depurada la técnica, si no sabemos dónde posicionarnos, si estamos solapando elementos. Cuando queramos hacer la foto, la luna ya no va a estar en el encuadre, va a estar muy alta, no es el día adecuado. Y podemos justificar que esté, pero no estará donde queremos. Entonces, este trabajo de precisión requiere de pericia, sí, de esfuerzo. Y además, con una de las cosas que tú tienes siempre clarísimo, que es, pues si me rompo la regla de los tercios y coloco el horizonte en el medio de la fotografía, ¿qué pasa, no? ¿Qué problema hay para hacerlo así? Y tú en esta lo haces. Entre tú y yo, la regla de los tercios es una mierda. Es decir... Ahora que no se escucha nadie, ¿eh? Ahora que no se escucha nadie, ¿eh? Esto de las reglas es una puta mierda. Esto no lo utiliza ningún artista que se precie. Voy a ponerle un banner aquí, voy a poner un banner, ¿eh? Entrecomillado. Todo lo grande que quieras y además me lo firma, para que, pues, si alguien quiere reclamar, que me reclame a mí directamente. Es decir, tú si, cuando empiezas a estudiar el arte oriental y empiezas a estudiar el mundo del sumi-e y empiezas a estudiar los haikus y empiezas a estudiar la armonía, el centramiento de un eje tan importante como el horizontal es parte de la formulación de la cultura oriental para lograr armonía. ¿Cómo lo vamos a despreciar? ¿Por qué lo vamos a despreciar? ¿Tan ignorantes vamos a ser? ¿Por qué un tercio? ¿Y si corto la luna? ¿Y si la luna me queda justo en ese tercio y la corto por la mitad o le corto un cacho? ¿De verdad vas a seguir dejando un tercio? ¿No vas a escuchar a la luna que te está diciendo quiero estar aquí? Porque creo que parte del misterio de una foto es cuando el autor dice todo está donde yo quería que estuviera. Esto desarma a cualquier juez, a cualquier comentarista de imágenes, a cualquier persona. Cuando un autor te dice, no, esto está todo donde yo quería, ¿qué le vas a decir? Si ya lo tiene todo pensado, si está donde le gusta. Ahí ya no valen argumentos. Sí, sí, sí. La verdad es que la gente del chat te está poniendo que están completamente de acuerdo, que ahí las has dado. Mira, una que nos queda hacer... Es que llevo mucho tiempo diciéndolo, pero al principio, yo me acuerdo en Suecia hace muchos años que me querían echar de la sala porque este tío nos va a romper todos los esquemas, hacer que se calle. Bueno, lo mejor que puede pasarnos cuando estamos en un proceso inspirativo, creativo, arrancando algo, es quizá creernos esto que tú nos dices, ¿no? De esta manera quizás romperemos esquemas, nos saldremos del camino y abriremos nuevas esclechas, nuevas fronteras, ¿no? Yo creo que es muy interesante. No todo funciona, es decir, lo nuevo, por ser nuevo, no tiene por qué funcionar. Pero si es nuevo y funciona, estupendo. Claro. Yo creo que esta es un poco la filosofía, es decir, solo porque, no sé, rompas clichés o te salgas de lo cotidiano, no tienes por qué triunfar o lograr impacto visual. Esto tiene un conocimiento profundo detrás. A ver si te crees que Velázquez o Caravaggio no estudiaron. Por supuesto que estudiaron más que todos nosotros juntos. Por eso son maestros de verdad. Pero es muy curioso que... Pero, en el mundo... No, perdona, José, que no, no. A ver, en términos generales, todo el mundo apuesta un poco a nivel paisajístico para estructurar los elementos en función de la regla de los tercios, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo primero que te enseñan, es lo primero que lees en cualquier revista, en cualquier manual de principiante de fotografía, hasta que te das cuenta que al final lo que te interesa es mostrar lo que tú quieres a la imagen. Pero muchas veces la gente peca un poco de prudente en la composición por no salirse de esos esquemas preconcebidos. O sea, si hago un paisaje, el horizonte tiene que estar o arriba o abajo, no centrarlo, ¿no? Es un poco... ¿Eso dónde? Gente, en nuestra cultura occidental. Porque luego claro, te vas a la cultura oriental y te encuentras muchísimos horizontes centrados. ¿Y entonces qué les dices? ¿Que lo hacen mal? ¿Que el arte oriental está equivocado? Cuando Van Gogh aprendió de ellos, cuando Leonardo da Vinci aprendió de ellos, ¿ahora les vamos a decir que se equivocan? Claro, y muchas veces lo que, te lo digo porque cuando empiezas, y a mí me ha pasado, intentas justificar el hecho de que el horizonte pues, no esté en un tercio, lo intentas justificar, ¿no? Cuando muestras o comentas alguna imagen, ¿no? Es que esta imagen tiene el horizonte en el medio porque quería el reflejo de las nubes en el agua, por ejemplo, ¿no? Y tenía que escoger. Entonces, pues,
tal. Lo digo porque a veces te encuentras en esa situación de que justificas hasta que llega el momento, que por ejemplo, el último taller que hicimos en Reus, en el estudio de John, hablaste de que hay muchas maneras de componer estos horizontes. O sea que ya está justificado en la literatura y en alguien que lo está explicando, ¿no? Me refiero a que ya hay una base sólida para tú justificar que el horizonte no está en los tercios, tal como te han dicho desde un principio, ¿no? Claro, y ten en cuenta que ya miles de personas leen artículos, ven opiniones, tienen su propio criterio y se están dando cuenta que si por forzar una proporción que te dicen que es la única que podemos utilizar por algún misterio, resulta que estás cortando formas, que estás cortando elementos, que estás restando impacto visual a la foto y te estás dando cuenta, pues cómo lo vas a seguir utilizando. Es como decir, no, échale un poquito de veneno al agua que verás qué rica. El primer día que vomitas dices, ya no me echo más esta mierda en el agua porque me va a acabar matando. Pues esto es un poco igual, es decir, llega un momento en el que dices, si no me gustan mis fotos haciéndolas así con la receta esta que me han dado. En el fondo es que hay muchos formadores que no saben lo que enseñan. Y yo a veces que no sé, me preguntan, oye Benito, ¿y esto que tú enseñas? Y yo les digo, mira, lo único que puedes estar seguro es que yo he hecho los deberes. O sea, tenme fe en que yo he hecho los deberes. Lo que enseño no lo acabo de leer, no lo he visto en cualquier sitio, no. Es algo que he probado, que he leído, que he contrastado, que he preguntado a personas que están haciendo algo parecido. Y al final la opinión te la puedo justificar de varias maneras para ver si la entendemos o la comprendemos. Y sobre todo, nada se usa siempre. Hay que ver en qué circunstancias se utiliza cada cosa. Este yo creo que es el mayor misterio de la fotografía. Saber en qué momento qué es lo que hay que hacer. Y mira, te voy a poner un ejemplo que no viene al caso, pero que os va a ser divertido. Tú has visto, no sé, bueno, no os va a sonar, pero yo soy muy cinéfilo porque yo trabajo como guionista y director de fotografía. He hecho muchos documentales, muchas series documentales. Dentro de muy poquito estrenamos Mediterráneo y se estrenará también en la BBC en el Canal 2. Bueno, pues este bagaje de hablar con actores de doblaje, como Camilo García, por ejemplo, la voz de Anthony Hopkins, o estudiarme guiones, todo esto me da un conocimiento que me encanta. No sé si conocéis la película Apalusa. La película Apalusa, hay un enfrentamiento de los dos protagonistas con cuatro ahí malvados, es un duelo, ¿no? Y hacen pim, pam, pum, pam, pam, y caen ahí cuatro muertos. Entonces, está uno en el suelo con un tiro en el pecho y el otro con un tiro en la pierna, y uno le dice al otro, qué breve ha sido esto. Y el otro le dice, todos sabíamos disparar. Pues la fotografía es un poco así. Es decir, un tío que sabe disparar, llega un lugar y hace pim, pam, pum, y dice, ya está, esto ya está hecho. Pero, hostia, si le hemos dado un plazo de una semana para fotografiar la arquitectura de este edificio, ¿cómo puede haber acabado en 15 minutos? No, pues si es que lo que hay mañana va a estar igual, ¿sabes? Yo, ya, es de lo que hay, mañana estará en el mismo sitio. Entonces, no sé, creo que es una cuestión de precisión. Las personas que hacen las cosas sabiendo lo que hacen, al final es sencillo para ellas. Es una cuestión también de práctica y de estudios. Sería lo que comentabas ahora, sería también el mismo discurso que una cosa que me atrae mucho de tus fotografías es la perspectiva, que es algo con lo que yo juego mucho también, jugar con un punto de fuga también muchas veces incluso forzado. Y otro, la limpieza, o sea, lo limpias que están tus fotos. O sea, esa claridad, que solo hay esos elementos. Gracias, John. Ahí ponemos alguna. O sea, está todo limpio, todos los elementos, que también aquí entiendo que es el efecto seda, pero esto es lo fácil. El efecto seda no eres todo. Bueno, también. El efecto seda cuando yo lo hacía, casi no lo hacía nadie. Es decir, es muy fácil imitar y es muy difícil comprender. Yo sé por qué hacía el efecto seda. Yo hacía el efecto seda porque a mí lo que me importa son los hitos visuales que permanecen, esté como esté el cielo y esté como esté el agua. Entonces yo quiero abstraer el agua y el cielo para mostrar lo que realmente es importante para mí, que es el hito paisajístico. Ese es el origen de mi efecto seda cuando nadie hacía efecto seda en aquellos momentos. Pero estamos hablando del año 98 y cosas así, ¿eh? Bueno, lo que me dices es una forma muy sencilla. Es decir, ¿quién no sabe ordenar dos elementos? ¿Quién no sabe ordenar un elemento con un fondo blanco? ¿Quién no sabe ordenar tres elementos? O sea, la maestría no está en la sencillez, está en la profusión, está en enfrentarse al caos, está en llegar a 40 o 50 elementos donde muchos se vienen abajo y dicen, yo aquí no saco la cámara, esto es un jaleo visual, yo no sé resolver esto. Ahí es donde yo encuentro la maestría,
en todas estas teorías de Jan Tobe, en el libro que tienen fabuloso, que se llama Beyond Order, Más allá del orden, que es cuando él se enfrenta al caos y lo soluciona. Él es un maestro de la entropía. Yo creo que aquí es donde está la maestría, ¿no? No en componer con dos elementos o con tres elementos, sino enfrentarse a una profusión tremenda de elementos dentro de un bosque lleno de ramas y ser capaz de encontrar un punto de vista interesante. Benito, tenemos gente que nos comenta cosas. Por cierto, hay alguien que dice que se pierde la transmisión, que se ha colgado. Yo creo que de momento se está viendo y escuchando bien. Si fuera al contrario, decídnoslo, por favor, que miraríamos de solventarlo, pero nosotros estamos, yo estoy comprobando en otros ordenadores que se esté siguiendo bien el directo y de momento no parece haber ningún problema. Nos pregunta Martín Nicolás, no va referido a ti, Benito, sino que nos pregunta si la charla queda grabada. Sí, la charla queda grabada en el muro de Facebook o en el apartado de Landscape Fotografía. Dentro de nuestro Facebook de Landscape Fotografía hay un apartado que pone vídeos. Allí están todos los directos que nosotros venimos haciendo desde hace 4 o 5 años. Todos los directos están allí. Todos los vídeos que hemos hecho siempre los mantenemos ahí. Y también en youtube.com/JohnTCFoto también podréis ver los directos, algunos de ellos que hemos emitido en YouTube, no todos. Pero en Facebook están absolutamente todos. Vale, gracias a la gente que nos vais confirmando que se oye y ve perfecto, ¿de acuerdo? Muy bien. Genial. Mira, tenemos una pregunta de José Calavia que dice, consejo para un autodidacta, ¿qué recomendarías a alguien para mejorar? ¿Cultivar visualmente o técnica? Bueno, es que depende, José, dónde estés. Claro, la formación no se imparte así como un bulto, ¿no? Entonces, uno tiene que coger la formación que necesita. Hay personas que han superado con creces y muy sólidamente una fase técnica, una etapa técnica, tienen un muy buen dominio técnico y entonces no necesitan volver atrás a la técnica. Sin embargo, si lo has dado por sabido y te has pasado a la parte de composición y de impacto visual y todavía no sabes resolver pues cuestiones como que todo en la foto esté nítido si tú quieres que esté nítido, o que esté borroso en la cantidad de borrosidad que tú quieres, si no has pasado por eso y notas que tienes ahí esa laguna o ese defecto, pues lo tienes que suplir. ¿Cómo se suple? Con el estudio. Lo puedes hacer tú, pero si no tienes disciplina, pues muchas personas que no encuentran el tiempo lo que hacen es forzarse pues a seguir un curso, a apuntarse a un webinar, a hacer lo que sea, algo presencial que digas, bueno, pues si me apunto y pago sé que voy. Y de otra manera, a mí se me pasa el tiempo y no consigo, ¿no? Pero hay que superar esas cosas. Es decir, es como el equipo. Mientras no establezcas un equipo fiable y óptimo, tienes ahí eso de que te faltan cosas y que no tienes eso completo. El conocimiento es igual. Si hay algún cajón que no llenaste bien, pues enseguida se va a notar dónde está. Y creo que todas estas actividades que estáis haciendo, bueno, vosotros y tantas personas ahora con esto, vale que sea por la situación que vivimos, pero esto debía haber sucedido mucho antes y de muchas maneras. Yo me acuerdo, no sé si vosotros escuchabais a Félix Rodríguez de la Fuente en la radio. Yo de pequeño, pero de pequeño me refiero con 8 y 9 años, me sentaba a escuchar la radio a Félix Rodríguez de la Fuente. Y luego me compré, a mí no me gustan los yogures de Yoplait, pero me compré todos los yogures de Yoplait porque regalaban por cada no sé cuántos mil una cinta de cassette de Félix Rodríguez de la Fuente. Aquello era maravilloso. Había una que se llamaba Transmitir Cultura. Y te decía que el ser humano, lo más noble que puede hacer, lo que más le puede engrandecer, es transmitir cultura para cuando ya no está aquí. Y entonces, pues puedes amasar dinero, puedes amasar riquezas, puedes amasar cosas materiales, pero hay algo inmaterial que es la cultura, que es lo que permite que una civilización avance. Y esto yo creo que es una responsabilidad de todos. Bueno, de repente se me va la cabeza por ahí. No. Yo, mira, mientras estoy escribiendo titulares que voy poniendo, te voy escuchando y creo que se me ve con la cabeza asintiendo, porque es que tienes completamente razón estamos, en todo lo que estamos vas los a tres. Estamos sí, los no. tres así. Parecemos esos muñequitos de los bazares que están aquí. Los tres estamos así. Los Budas. Creo que más de uno en casa también estará en plan... Debo decir que tenemos a muchísima gente de Sudamérica conectada con nosotros. Allí debe ser primera hora de la tarde. Las 4, sí, las 4, las 5.
y que nos dicen que nos descubren por primera vez nuestras charlas Landscape. Mucha gente nos pregunta dónde pueden ver los directos, tanto el que estamos emitiendo hoy como otros que hemos emitido días atrás. Todo lo vais a encontrar en este, os lo cuelgo aquí delante ahora mismo a todos, en facebook.com/escapadaslandscape, en el apartado vídeos. Todos están colgados allí. Vais a encontrar algunos de una hora y media, vais a encontrar algunos de 4 horas, como fue el del sábado. Si tenéis ganas de aguantar 4 horitas divertidísimas de light painting que hicimos el sábado, que fue brutal, pues coged palomitas, Coca-Cola o una birra y a mirar ese vídeo que está interesantísimo, como lo estará el que hoy estamos transmitiendo con José Benito, siempre acompañados de Carles y de Xavi, que aquí el equipo Landscape, ya sabéis que nosotros organizamos estas charlas que, bueno, Benito, tú que vives en una finca que puedes más o menos moverte un poco, los que estamos afincados en casa, ahora que empezamos a ver ya la luz de que esto parece que poco a poco va acabando, ya podemos, entramos en fases de una horita a la calle, un poco más, como decía alguien en el chat, qué ganas nos entran a todos escuchándote de coger la cámara y salir como locos a poder practicar todo lo que nos estás explicando, ¿eh? Sí, es muy importante también que comprendamos qué es lo que estamos haciendo, que lo comprendamos, que comprendamos por qué fotografiamos estas cosas, por qué las fotografiamos así. Esto nos va a dar también una conciencia de qué estamos haciendo, de por qué estamos haciendo estas cosas. Creo que es a mí por lo menos me ha preocupado siempre. De vez en cuando me paro a pensar, o cuando estoy viajando, cuando estoy en un avión, o cuando estoy afeitándome, cuando estoy donde sea, de repente empiezo a pensar... ¿por qué? ¿Por qué la fotografía? ¿Por qué ha venido a mí con esta fuerza? ¿Por qué me proporciona todo lo que he necesitado en la vida? ¿Ha venido de la fotografía? No he necesitado ir a otros sitios a buscar nada. Es curioso y creo que es muy importante que nos orientemos. Es decir, que hay una fase, hay una etapa en la que queremos probarlo todo y queremos probar la alta velocidad, el light painting, las nocturnas, el no sé, bueno, todo lo que nos cae delante. Pero, y es bueno porque, claro, nos forma técnicamente. Pero después llega esa fase en la que deberíamos centrarnos, deberíamos enfocarnos un poquito y desarrollar un proyecto que no tiene por qué ser largo. Y cuando alguien piensa en un proyecto, piensa en meses y hay proyectos que duran 4 horas. ¿Cómo puedes ir a un zoológico y hacer pues 20 fotos de denuncia que tengan un sentido y que tengan un mensaje? Que tú tienes una buena colección de eso. Bueno, voy haciendo porque es algo que me preocupa. La dignidad de los animales es algo que me preocupa y su pérdida. Sí. Mira, hay una preguntita aquí de Vicente interesante. ¿La estáis viendo? Vicente nos sigue por YouTube y nos dice, buenas, mi pregunta es, teniendo una APS-C, ¿es mejor invertir en focales caras ya o esperar a una full frame para hacerlo? Buena pregunta que mucha gente agradecerá. Yo focales caras no tengo. Yo tengo focales buenas. Por ejemplo, el 70-200 2.8 sin estabilizar lo vas a encontrar por 750 euros de ocasión y en muy buen estado la mayoría de ellos. Entonces, no tienen que ser caras, tienen que ser buenas. Yo compraría, si tienes una APS-C, ópticas que te sirvan siempre, porque si compras ópticas solo para APS-C, te estás casando con un sistema que a lo mejor en el futuro pues quieres otras calidades o quieres otros equipos y te va a limitar. Entonces, un objetivo de full frame te sirve para APS-C y al revés no va a ser así. Entonces, intenta comprar algo que sea de uso más general, previniendo un poco en el futuro que las lentes son las que se quedan y las cámaras suelen ser las que se renuevan, aunque las renueves cada 10 o 11 años, que es lo que hago yo, pero las lentes han sobrevivido ya a 4 o 5 cuerpos. Son lentes que utilizaba con diapositivas. El 1740 F4 de Canon es más viejo que la Picor. Es una cosa ya... No sé, y fíjate que han sacado lentes, no, Canon ha sacado 2 o 3 ópticas del mismo rango y siguen manteniendo este. A ver por qué sacando lentes nuevas del mismo rango que dicen que tienen más calidad, ¿por qué no lo retiran? Pues seguramente porque la calidad que tiene sigue siendo igual de válida que lo era. Hostia, aprovechando que estamos hablando de material, estamos en un momento de cambios, o al menos esto es lo que nos están vendiendo. Estamos cambiando equipos, gente que abandona el sistema reflex para pasarse al mirrorless. ¿Crees que es una buena opción? ¿Hay que esperar un poco?
Lo digo porque si lo comentamos en voz alta, hay gente que todavía está un poco que sí, que no, que sí, que no, y a lo mejor les ayudamos un poco a tomar esa decisión, si quedan o se van. No es fácil, es la pregunta del millón es ¿para qué? ¿Qué uso le vas a dar? Entonces, si el tipo de fotografía que haces no se ve perjudicada por aquellos puntos débiles de una mirrorless, pues, por ejemplo, si te vas a ir al desierto del Sáhara y prevés que puedes tener viento con arena flotando a un metro del suelo, pues con la mirrorless vas a estar, como he estado yo en un viaje, y 5 o 6 personas que no abrían la bolsa para sacar la mirrorless bajo ningún concepto. Si vas a hacer fotografía submarina, pues tienes unas limitaciones grandes. Si necesitas, por lo que sea, porque haces fotos nocturnas o lo que sea, necesitas ajustes de ISO muy elevados, estamos hablando de ISO 20.000, ISO 40.000, es muy difícil que estas cámaras, pues no sé, una Olympus con un sensor pequeño, no va a llegar a ISO 20.000, ya te lo digo yo. Pues depende de para qué. Hay personas que lo que hacen es viajar de una manera muy discreta, con una cámara pequeñita, que ocultan fácilmente, que quieren hacer sus fotos, o que hacen fotos de denuncia. Pues, bueno, pues este tipo de personas sí pueden utilizar estos equipos sin ningún problema, y para mil cosas más. Por ejemplo, para fotografía de alta velocidad, hay que ver qué retardo tiene esa cámara, la cámara que vas a comprar en concreto, si vas a hacer mucha fotografía de alta velocidad o si la descubres después te vas a dar cuenta que a lo mejor no has elegido bien. Bueno, es un ejercicio difícil. A mí cuando me preguntan de material yo solo puedo dar una opinión muy subjetiva porque desconozco no solo lo que hace la persona que me puede informar, sino qué va a hacer en el futuro próximo. Y ahí es donde encontramos las limitaciones. Yo de momento con el equipo que tengo no encuentro limitaciones. Y sigo con la 1DX antigua que tiene 11 años. Entonces, con esa cámara de 11 años, y los ajustes de ISO para hacer vías lácteas en el desierto de Montana, me sirve. Los ajustes para trabajar con un telescopio, con montura ecuatorial, con la cámara sujeta encima, corrigiendo la deriva de la Tierra, me sirve. Me sirve para todo. Entonces, ¿para qué voy a cambiar de equipo? Y supongo que muchas personas que han comprado la mirrorless y están satisfechas dirán, ¿para qué quiero yo otra cosa? Desde luego no se tienen que cambiar una reflex ni nada parecido. Lo que sí que han hecho es corregir errores históricos como es el diámetro de la montura de las lentes. O sea, de lo primero que han hecho es hacerles un tamaño de la montura, un diámetro de la, para entendernos, de la boca de la cámara o de la montura de la cámara muy grande. Aquí sería un error intentar aprovechar, es decir, comprar una mirrorless para aprovechar lentes antiguas que tienen la montura trasera muy pequeñita y mediante un adaptador me va a conectar, pero estoy desperdiciando pues un montón de vidrio, un montón de superficie del cristal que lo que va a hacer es transmitir más calidad al plano focal o de color o de definición. Entonces, uh-huh, estaríamos desaprovechando las virtudes. Bueno, vamos a retomar un poco el tema. Nos centramos otra vez en el tema composición. Mira, Benito, viendo tus fotografías de costa, que tienes una colección impresionante y has recorrido kilómetros de costa con tu cámara y tu trípode, me venía a la cabeza la pregunta, ¿qué costa tienes en mente próximamente que dices aún no tengo y no tengo que ir a hacerla ya porque no quiero que ese proyecto se quede pendiente, ¿no? ¿Qué tienes ahí entre manos? ¿Qué costa quieres ir a hacer? Es que ya estoy en otra etapa, ya la costa hice un proyecto de protección de la costa española, la recorrí toda a pie, hice todas las fotos que pude, miles y miles de fotos que luego utilizó Greenpeace en 2015 para su proyecto de protección de la costa, ya me saturé de costas y ahora estoy haciendo proyectos de otro tipo, de más emocionales, más de exploración del ser humano, de los sentimientos, del sufrimiento, de las pasiones, de cosas del ser humano. Entonces, ahora hay un tipo de fotos que me quita mucho más el sueño, que no hacer otra foto de costa, que si no encuentras un mensaje, no encuentras un momento muy especial, pues a mí no me llenan ya. Es decir, hacer una foto de paisaje por hacerla. Esto de vámonos a Islandia, ¿por qué? Pues porque lo podemos pagar. Pues no, a mí no me llama la atención ir 7 días a Islandia. Es un capítulo cerrado ya. Ah, sí, yo prefiero encontrar un árbol muerto aquí al lado de mi casa y estar jugando con las manos y cuerdas y anzuelos y redes y lo que sea para plasmar una visión que tengo de algo, de un mundo interior, de algo que ha sucedido. Sí, de hecho nos estuviste enseñando el proyecto de manos, creo, cuando viniste, y realmente nos sorprendiste, porque de empezar a ver unos paisajes y luego de golpe enseñarnos el tema del proyecto de las manos y qué pretendías con él y qué buscabas, yo creo que rompiste un poco los moldes en ese momento y realmente la gente se quedó alucinada
con el trabajo que estás buscando detrás de todo eso, como también con lo que haces con animales, ¿no? Bueno, hago muchas fotografías que no se ven, muchas. Ahora estoy subiendo series de Cuba, paisaje humano, que es pues todos esos rostros, todas esas actividades que hay en La Habana. Y bueno, me he dedicado un poco a hacer retrato y a hacer situaciones de street y cosas así, bueno. Pero es que lo llevo haciendo mucho tiempo, lo que pasa es que no lo enseño o lo subo por series, mejor dicho. Pero claro, yo creo que nos pasa a todos, que hacemos muchas imágenes que no mostramos. Que la producción, cuando es así grande, pues cuando haces un viaje la producción suele ser bastante grande, pues no te da tiempo a enseñarlo todo, claro. ¿Puede ser que en tu libro Fotografía de Autor tenemos imágenes de ya de las manos? Sí, en el de composición también, en los dos. Sí. Porque sí. Luis Gallego pregunta cuándo veremos tu proyecto de manos, y es que me acuerdo que lo estuve mirando hace tiempo y de cabo a rabo tu libro, y ahora estaba buscando y digo, diría que en ese libro tenemos fotografías de manos. Ha salido en revistas, ha salido, es decir, en publicaciones ya ha salido y yo lo he utilizado. Como proyecto ya completo todavía no, es decir, el proyecto de las manos todavía está creciendo, todavía se está desarrollando, aún no tengo la sensación de haber acabado. Es posible que corra el riesgo, pues como le pasa, por ejemplo, a Javier Camacho o a Iñaki Larrea, que tienen proyectos vitales, que para ellos su proyecto son las montañas, y lo van a ser siempre. Y yo me imagino que dentro de 20 años, cuando hable con estas personas, me van a decir, no, yo sigo haciendo expediciones y ahora me quedan estas montañas por descubrir, ¿no? Pues eso, hay personas que tienen proyectos vitales, y yo sospecho que este acabará siendo un proyecto vital en mi desarrollo. Yo os recomiendo encarecidamente este libro, Fotografía de Autor, del maestro Benito, porque realmente vais a pasar horas, horas y horas observando, mirando atentamente, fijamente, todo lo que nos quiere transmitir, no ya por los textos geniales que escribe, sino por esos proyectos de fotografías que tiene impresos en él y que realmente vais a recurrir continuamente a ese libro para buscar, si ponéis en marcha algún tipo de proyecto del tipo que sea, vais a recurrir a ese libro para realmente identificaros con vuestra propia fotografía de autor a partir de la base que Benito nos habla en este libro, que Xavi creo que tú también tienes. Sí, tener en cuenta. Que no puedes pasar en la biblioteca, Sí, sí. Tened en cuenta que llevan un orden. Llevan un orden y llevan un desarrollo que es aprendamos técnica, aprendamos impacto visual y luego aprendamos sobre proyectos y emociones y un poco una formación más avanzada. Entonces, depende de dónde estés, pues claro, estás en un lugar y una fase y una etapa. Pero aquellos que ya estáis, que ya os gustan vuestras fotos, que ya estáis buscando algo más, que ya habéis entrado en ese bache, en esa crisis, en esa desmotivación, creo que comprender ya un poco los proyectos y qué significan y cómo nuestra fotografía puede ayudar a la sociedad y al revés, creo que eso es muy importante porque nos va a dar sentido, que es precisamente donde vienen las crisis. Cuando no encontramos sentido a lo que hacemos o no encontramos una forma de transmitir lo que estamos haciendo y de verle una utilidad. Entonces, si estás en esa fase, que ya sabes, que ya notas que tú tienes, porque eso lo sabe un autor, si tú ya sabes que tienes un control sobre la materia, ya deberías empezar con un libro avanzado de este tipo. Bueno, toda la gente que os pueda interesar alguno de los libros que tiene Benito, principalmente tres, más el de cuchillos que has sacado, ¿verdad? Que es otro tema. Os hemos puesto aquí compartida la pantalla con el apartado de la web, que también os la acabo de poner, josebruiz.com. Y en el apartado tienda vais a encontrar la manera de poder acceder perfectamente a uno de los libros o a la trilogía que tiene Benito y que os recomendamos muchísimo y que si realmente vivís con pasión la fotografía no pueden faltar en vuestra biblioteca fotográfica. De hecho, Benito, cada vez que nosotros arrancamos un curso nuevo de iniciación, segundo nivel, de lo que sea, siempre ponemos sobre la mesa 7 u 8 libros. Pero el tuyo no falla nunca y siempre es una referencia que le damos a los alumnos de que si nunca quieren que les regalen un libro de lo que sea, esas son propuestas muy interesantes que deben intentar comprar, conseguir, porque bueno, de por sí la inspiración no sale sola a veces y necesitas referentes y qué mejor que ver
el mejor consejo que me dieron a mí es mira mucha fotografía y escucha mucha la fotografía y vive intensamente la fotografía y llegarás donde tengas que llegar, pero que a ti te gustará lo que estás haciendo. Y eso es importantísimo, una de las primeras lecciones que aprendí en este mundo apasionante. Para mí también es muy importante generar información gratuita para el que no pueda o no tenga recursos o no pueda disponer de ellos. Entonces veréis también que en mi web, en mi blog, hay un montón de artículos formativos, temáticos, los elementos, las bondades de la composición, formación como jueces. También vais a encontrar ahí muchos recursos para aprender. También es una opción. El tema del libro de composición a mí me abrió una ventana bastante importante porque cuando ya más o menos la técnica pues empiezas ya a ir bastante suelto, no digo conocerla, sino ir bastante suelto, luego lees una frase no sé dónde y te dice no, es que la fotografía no es la técnica, sino que el 90% de la fotografía es la composición, que realmente es quien habla, ¿no?, de esa imagen. Sí. Entonces, me acuerdo por aquellas épocas que conseguir un libro de composición o algo que resumiera el tema de composición, cómo entender la imagen, cómo distribuir los elementos, cómo analizar los clásicos para aplicarlo y entender el lenguaje, pues era prácticamente imposible. Entonces, el libro de composición me abrió una ventana bastante, bastante grande. Sí que es verdad que estamos hablando de la trilogía del azul, rojo y amarillo, que son los tres colores de tus libros, pero anteriores, yo tengo algún libro tuyo de composición ya, si no recuerdo mal, en las estanterías. Sí. La fotografía creativa del paisaje, por ejemplo, ya trataba mucho de composición, que está agotado. Y muchas veces hablo con mi amigo, pues, no, por ejemplo, con Joan Gil, que hablábamos mucho de la foto de costa y tú le conoces bien. Pues que sí, la composición es como una especie de iceberg donde el 80% está ahí oculto, es como un mundo enorme, descomunal, y la parte que ves, que es la técnica, que es lo que tienes, que es con lo que empiezas y lo que ves como más asequible, más próximo, pues es una parte ínfima, que al principio crees que es muy grande, hasta que te metes la cabeza bajo el agua y dices, ostras, esto sí que es, esto me supera. Sí. Luego, fíjate que realmente lo que estamos aprendiendo es a saber de verdad qué estamos viendo. Esto es lo que estamos aprendiendo. Ahora me llaman mucho de jurado para certámenes de pintura, de pintores, pero de pintores de nivel. Y yo a veces me pregunto, ¿qué haré yo aquí? Y cuando hago los premiados, pues tenemos que hacer una descripción de la obra y que hemos visto en la obra. Los pintores me llaman y me dicen, ¿usted ha sabido ver lo que yo quería pintar? O sea, a veces no sabemos ver lo que estamos plasmando. Y a veces estamos viendo una foto que dices, ah, fíjate, esta persona está haciendo un gesto que está diciendo, no me hagas fotos. Está incomodando que me hagas fotos. Yo no te he dado permiso para que me hagas fotos. Y este gesto, que no sabemos lo que es un gesto de desdén, de molestia. No sabemos lo que vemos. A veces no estamos sabiendo qué es la esencia de lo que se ha plasmado en una imagen. José, una cosa que estoy viendo ya con el tiempo que llevo en el mundo de la fotografía es que tú empiezas, y como muchos otros, bueno, y lo que te motiva principalmente es la fotografía de naturaleza y la conservación y mostrar al mundo pues lo bonito que es nuestro planeta y cómo, qué tenemos que hacer o respetarlo por lo bonito que es y por lo que se merece. Pero sí que es verdad que me sorprendió muchísimo cuando empecé a ver la serie de por ejemplo, de las manos o que incorporas pues otro tipo de fotografía que no es lo habitual que yo estaba acostumbrado a ver de José Benito. También lo he visto en otros fotógrafos. Antes nombrabas a Joan Gil. Joan Gil es una eminencia en nivel de fotografía de naturaleza y está trabajando mucho también la fotografía de estudio. O, por ejemplo, el amigo y compañero Santi Martorell, también fotógrafo de naturaleza y que ahora está trabajando la fotografía de estudio. ¿Crees que es una evolución natural de los fotógrafos empezar con la naturaleza y terminando trabajando el control absoluto de la luz en un estudio o en otras temáticas como, por ejemplo, el tema de las manos o lo que estás trabajando ahora? Sí. Bueno, hay que entender que los que hacemos fotografía de naturaleza, entre los que te incluyo a ti, tenemos una postura poco egocéntrica de la vida, poco antropocéntrica a la vez de la vida. Es decir, yo no soy el centro, y el ser humano no es el centro.
Entonces, yo no lo mido todo con la regla del ser humano. Por eso no aparece en mis fotos o no aparecía en mis fotos. La naturaleza ya es digna de por sí. La naturaleza ya es gloriosa de por sí. No necesito la figura humana en el paisaje. Al revés, me ancla en la realidad, que es que estamos por todas partes y lo invadimos todo. Entonces, esa postura del principio pues va evolucionando y se va matizando. Y es el de nuevo el conocimiento el que te trae posturas menos radicales y más comprensibles. De decir, pues aquí un ser humano, no sé, tribal o ancestral o lo que sea, me está dando una escala del paisaje. Y empiezas a entrar un poco a comprender qué representa la figura humana en el paisaje. No es fotografiar al grupo de turismo con el que vas en el desierto del Sáhara vestido de colorines. No, a lo mejor es el berber que vive allí, que cruza la duna con su camello y que sabe y que vive del medio ambiente que le rodea. Entonces empiezas a comprender que el ser humano forma parte indisoluble de muchas cosas y realmente a veces necesitas volver a eso. Sí. Uh-huh. Benito, tenemos muchísimas preguntas en el chat que, lo siento gente si alguna queda por contestar, pero la verdad es que sois muchísimos los que habéis entrado hoy en el live y vamos a ir intentando contestar algunas y si podemos al final, las que queden pendientes también. Dice Oscar, en relación al comportamiento de la luz o color, ¿qué aspectos puedo empezar a aprender o estudiar? O sea, ¿hay algún libro o estudios donde él se pueda buscar un poco el tema? Claro. Es fundamental el conocimiento de la luz para todas las disciplinas de la fotografía, todas. La luz de estudio, el paisaje, en todo influye la luz. Entonces, si no conoces las cuatro cualidades de la luz y no las interiorizas, y no sabes cómo manejar una calidad de luz más suave o más dura, o cómo conseguir utilizar la luz para modificar su dirección, o su comportamiento, polarizarla, bueno, si no conoces la luz, no puedes hacer casi nada. Entonces, hay muchas veces que yo voy a, por ejemplo, en el INITE, ya he ido dos veces, y en una de ellas dije, no, Mario, yo no quiero enseñar aquí cosas así de mucho nivel, vamos a hacer base, que no siempre viene, a muchos fotógrafos les gusta ir y lucirse y enseñar unas fotos ahí, pues, muy trabajadas y muy complicadas, ¿no? Entonces, déjame que yo enseñe base, venga, va. Y hablé, pues eso, de dirección de la luz, que es una luz nadir, cenital, lateral, trasera, cómo hacerla más dura, más suave, cómo cambiar el color, cómo cambiar la intensidad, cómo ir cambiando esas cualidades de la luz. Y luego, además, su comportamiento, porque muchos fotógrafos nocturnos no saben que están trabajando con luz polarizada. Y la luz de la luna no emite luz, la luna refleja la luz del sol. Cualquier luz reflejada por una superficie ya nos llega polarizada. Y entonces comprenderemos por qué en el cuarto menguante y en el cuarto creciente aparece un viñeteado muy excesivo en el cielo, como sucede con un polarizador, porque estoy en la máxima polarización de la luz, que es cuando incide a 90 grados con la luna y tenemos media luna visible. Aquí es donde tendré esos cielos tan polarizados. Bueno, la doble polarización de la luz, hay un montón de comportamientos de la luz que no se estudian. Y cuando uno trabaja con luz, corre el peligro de ser incongruente con la luz. Entonces, la luz debería ser... Bueno, claro, fotografía ya significa eso, escribir con luz. Entonces, si no sabes de la luz, mal nos va a ir. Es un buen principio. Entonces, ¿de dónde se aprende? Pues yo me iría a un curso. Me iría a un curso con alguien que sepas que está bien documentado en temas de la luz, a ver cómo se comporta la onda electromagnética de la luz, cómo la hago converger, cómo la hago diverger, qué es la reflexión de la luz, cómo ilumino a través de un cristal, ¿Cómo consigo conocer la luz? Porque sin el conocimiento de la luz es muy difícil trabajar ahí fuera. Mira, si te parece, hacemos una respuesta a otra pregunta antes de dar paso a más imágenes y así seguimos comentando a nivel compositivo el resto de fotografías. José Moroño, colaborador que estuvo con nosotros el sábado en la noche de Light Painting, está en La Palma de Gran Canaria y nos dice, impresionante el live de hoy, gracias José. Gracias también a ti por estar ahí. Una pregunta para Benito, si es posible. ¿Tienes una fotografía favorita? Y si es así, ¿podrías contarnos su historia? ¿Encontraste yo en mi web una de las cigüeñas hechas en diapositiva que tuvo un premio a la BBC? Igual sí. La puedes encontrar por ahí. Esa es una de esas fotos que cuando llegó el carrete revelado, porque es una diapositiva del año 93, pues me hizo mucha ilusión, hasta que se la enseñé a mi madre. La imprimí, se la enseñé a mi madre y mi madre dijo, te han rayado todo el cielo.
Las rayas eran las líneas de estrellas. No, esta no es, esta no es. Estas son las. No, esto no es diapositiva. Esto ya es digital con las tiradas volando con la luna. Es una foto muy antigua, que es una diapositiva escaneada, hecha con una Nikon FM2, con un 50 milímetros. Es una foto rara de ver. Pero estuvo muy premiada en el concurso de la BBC. Fue el que por la que me ficharon en la agencia de la BBC. Y me abrió muchas puertas. Tuvo el premio en la categoría nocturna y el premio en la categoría de innovación fotográfica. Entonces, pues bueno, me abrió puertas. La podréis encontrar, porque en cuanto pongáis, por ejemplo, Cigüeñas Wild Photographer of the Year o pongáis pues mi nombre y la palabra cigüeñas, seguramente en alguna imagen os va a salir. Yo la estoy buscando para poder verla. Y me atrevo a decir, José, que de una de las imágenes que estás bastante orgulloso es una imagen bastante reciente, ¿no? Que es la del puma con la luna. Sí, o los aerogeneradores con el arbolito. Si es que al final, como decía al principio, todos son hijos. No hay hijos más guapos y más feos, se les quiere a todos por igual. Sí. A ver, un momento, que estoy intentando encontrar la fotografía para que podamos verla. Cada foto tiene pues un significado, un momento. Para mí, una foto me trae pues de qué año es, con quién estaba en ese momento, qué amigos tenía, qué estaba haciendo, quién venía conmigo en el viaje, qué anécdotas. Tiene un poder de evocación personal, es decir, esto ya es íntimo, interior, esto ya no, las personas que la ven no tienen por qué, no lo van a saber nunca. Pero cuando uno ve una imagen también tiene todo ese fondo, ¿verdad? De qué significa la imagen. Bueno, Es lo que comentabas al principio, ¿no? Que cada imagen nos muestra un poco el sentimiento del momento que estás haciendo la imagen. Detiene tu vida. Cada foto que haces detiene tu vida. La congela ese momento que sabías, porque luego cuando la ves con el tiempo dices, ay, no me gusta, bueno, pero es tuya y la hiciste y ahora sabes más. Por eso eres capaz de juzgarla y de pensar que la harías mejor ahora. Pero en aquel momento para ti era lo que sabías, lo máximo que podías dar. Carles ha encontrado la foto, ¿eh? Abre el WhatsApp, eso te voy a decir. Me acabo de mandar. Muy bien, Carles, ahí, atento. Gracias, Carles. A curiosidad. A ver si lo podemos ver. Qué malo es hablar de una foto sin verla. Por eso. Esta es. Vamos a ver rara, porque es una diapo escaneada, entonces pues tiene como mucho magenta. Además estará en CMYK, porque las fotos que mandé a la BBC, que eran las de la portada del libro, ya tenían el perfil incrustado de CMYK de laboratorio para poder imprimir la portada de Naturaleza Nocturna, que fue el primer libro que se hizo en España sobre fotografía nocturna. Y bueno, pues esta es la foto de la que hablábamos un poquito, sí. Una foto rara. En Fuji Belvia, hecha en diapositiva, con algunos disparos de flash. Eso es Marruecos, ¿no? Marruecos con B, eso es, los Marruecos. Eso es. Y pintando con luz, ¿no? Con 6 disparos de flash a muy bajita intensidad para no asustar a las cigüeñas. Con un 64avo de potencia, sí. Muy bien. Genial. Espera, que recupero la ventana de fotografías aquí. Háblanos un poco de esta, Benito, a todos los niveles. Espera, que saco aquí los logos. Bueno, es algo que empezaba a descubrir en ese momento, que es yo le llamo aislamiento. Es una fuerza de expresión en la cual el sujeto ocupa poca superficie de la imagen y hay mucho espacio. Es un tratamiento de espacio, el aislamiento. A la vez, nos enseña la distorsión y la realidad. Es decir, el árbol tiene una parte distorsionada, que es el reflejo, que se ancla, que se une indisolublemente a su parte real. Pero quizá lo que sorprende es que no haya nada alrededor. Es un pantano que se hizo donde habían árboles, habían encinas, y quedó inundado. Esto también está en Extremadura. Entonces, pues bueno, íbamos de noche y de día a hacer fotos por aquí. Y no sé si se sabe, yo tuve una escuelita en las Urdes. Bueno, la tuve 4 años, una escuela en la que precisamente Mario Rubio fue el director. Mario Rubio vino uno de mis primeros cursos de fotografía nocturna que yo di. Él vino allí con su cosa, con su mente. Yo ya me di cuenta que era un tipo especial. Es decir, él quería de mí una parte técnica, una parte de cómo lo hace este tipo, porque yo ya sé lo que yo quiero hacer, ¿no? Y ya venía él con su... Ya me di cuenta que traía su mundo dentro y lo supe ver en ese momento. Pero así me ha pasado pocas veces, es decir, lo normal es que vengan personas en fase de imitación, o en fase de copia, en fase de yo quiero hacer algo parecido a lo que tú haces, cueste lo que cueste.
Y hasta que no sale eso en su cámara y ven que son capaces, no pierden ese respeto a que, bueno, pues es que acaba saliendo, solo tienes que dedicarte un poquito a ello. Cuando pasas eso, ya lo ves y dices, ostras, esto lo he hecho yo. Y ya te empiezas a cambiar el chip. Ah, pues he hecho esto, voy a hacer otras cosas más. Mira, Benito, he puesto esta fotografía expresamente por una cosa que he pensado cuando he visto la fotografía esta mañana. Muchas veces en los cursos, sobre todo en los de iniciación, ¿se oye bien? Sí, ¿no? Mm. Sí. En los cursos de iniciación encontramos alumnos, participantes, que no saben abstraer elementos sin querer dar a entender todo, sino buscar un algo concreto. Y Xavi, creo que estarás de acuerdo conmigo, que cuando impartimos esa clase, realmente los alumnos ves que se desencajan y dicen, ¿qué nos está diciendo este? Que cojamos un elemento como un tronco, como la parte exterior de un árbol, que me centre con esto, y cuando empiezan a improvisar con eso, empiezan a trabajar esa textura sacada de un todo, pero buscada en miniatura, es cuando realmente das un salto y buscas, empiezas a buscar cosas que te diferencias muchísimo de lo que estabas haciendo hasta ese momento, ¿no? Descubres el mundo de la abstracción a través de la extracción. ¿Qué es la abstracción? Ya lo veis aquí, no existen ejes. No hay un eje horizontal, no hay un eje vertical, no hay un sujeto predominante. Es decir, la propia estructura de la imagen y su contenido no es el habitual en una foto realista. Entonces, la textura casi siempre nos cuesta porque nos lleva a un camino que todavía no, muchos no han explorado, que es el de la abstracción, el comprender lo abstracto. Y entonces empiezas a ejercitarte con la pareidolia, con el ver caras, el ver ojos, el ver gestos. Empiezas a desarrollar un poco esa parte más abstracta, que debe hacerse de nuevo de forma guiada. Es decir, lo abstracto, porque sea abstracto, no es bueno. Tiene que tener un sentido y tiene que tener... Hay quien piensa simplemente que una foto borrosa ya es arte. No, pues no. El arte hay que comprenderlo. Tiene una comprensión. Bueno, es que en esto podíamos hablar muchísimo. Es decir, nos vamos a meter en terreno muy peligroso, que es el terreno del arte. Pero el arte hoy en día no premia lo bueno, no muestra lo bueno, muestra lo que se revaloriza. El arte se nutre de la especulación. Si usted me dice que mañana esta foto vale más que hoy, pues yo se la voy a comprar. Así es como funciona el arte. El arte no busca obras maestras. Las obras maestras las hacen los autores que consiguen hacerlas como ejercicio, como el arte por el arte, sin ninguna finalidad, sin ningún fin económico. Entonces creo que eso, que el arte ya no funciona como funcionaba, pero el arte tiene su propio lenguaje. Por eso el libro de composición se llama El lenguaje del arte. Y solamente un cognoscente, un sabio, como decía Marco Masilio Ficinio, solamente alguien que conozca la belleza y alguien que conozca de verdad estas cosas podrá decirnos lo que es arte y lo que no. Pero cualquiera coge un cubo de pintura, lo tira a una pared y eso no es arte. Eso no se puede explicar en concepto de lenguaje de arte, y el arte tiene un lenguaje, que es el que habló Gustav Klimt y es el que habló Caravaggio y es el que habló Velázquez y es el que hablaron los grandes pintores de la historia. Conocían cómo hablar el lenguaje del arte. José, me voy a poner un poco más trascendental en el tema este, porque le estoy dando vueltas a lo que estás diciendo y es una cosa que a veces me paro mucho a pensar. O sea, nosotros tenemos los referentes en los grandes pintores, músicos, si hablamos en términos generales de arte, ¿no? Porque hicieron algo que nadie hacía en su época. ¿Estamos de acuerdo? Nadie, Ansel Adams... Ya, pero no estamos de acuerdo. Mira, hay un señor que vende su mierda enlatada. Y lo puedes buscar en internet. Sí. Hay un señor que dejó morir un perro de hambre en una sala de exposiciones. Y eso es nuevo y nadie lo hizo antes. Es decir, lo nuevo por ser nuevo no tiene por qué ser bueno. No, la pregunta iba, o sea, el comentario iba, si nosotros tenemos esos referentes, seguramente estos referentes van a seguir siendo referentes de nuestras generaciones futuras, pero... Esta generación que estamos viviendo ahora, o sea, los fotógrafos contemporáneos, ¿van a ser los referentes de nuestros hijos o de nuestros fotógrafos o artistas de aquí a un tiempo atendiendo la velocidad en que todo funciona? No.
Es decir, ¿no te asombra de qué manera se ha perdido el conocimiento de la Grecia en la Roma clásica? ¿Quién conoce a Zeus y quién conoce a Parrasio? ¿Quién los ha estudiado? ¿No te sorprende todos los conocimientos del Renacimiento que se han perdido? ¿No? Todo esto se pierde porque no sabemos distinguir lo valioso de lo que no es. Y esto va a seguir sucediendo y, como tú dices, de manera más rápida incluso. Entonces, en el futuro, no van a saber quién sabía, porque sabrán menos. Esto es así. No sé, tú también tienes una edad, menos que la mía, pero tienes una edad. ¿Tú de pequeño qué hacías? ¿Tú estabas chateando en el WhatsApp a que no existía? No existía. Andabas por el campo con unos primáticos buscando pájaros o lo que fuera. Eso ahora cuesta más. Y antes, como no había todo esto y había gente que no tenía familia y no quería tenerla porque su obsesión era pintar o esculpir o construir, pues eso se ha perdido. Yo creo que esos maestros nunca van a regresar. Y como mucho, lo que podemos hacer es recoger sus lecciones, buscar quién era Fidias, cómo comprendía la arquitectura Fidias, el espacio, las tres dimensiones, cómo era capaz de sacar de un bloque enorme una esfinge, una figura. Pues todo esto no va a regresar. Nunca el futuro va a ser más glorioso que el pasado, digamos lo que digamos. Te lo digo porque lo he estudiado. ¿Y crees que alguien va a saber más del movimiento que Giotto o que el tono de Caravaggio? Nadie lo va a saber. Ni siquiera Velázquez, ni Goya, ni Rembrandt. Ellos aprendieron de Caravaggio. Lo digan o no lo digan, se ven sus cuadros. Todo el tenebrismo de Caravaggio inspiró a Goya y a sus series oscuras, inspiró a Velázquez y su tratado, inspiró a Rembrandt y sus luces irradiadas. Todo eso viene del mismo maestro que fue Caravaggio, que inventó el tenebrismo. Bueno, pues al final, es lo que te decía, comprender el arte es tan complicado, requiere tanto tiempo, requiere tanto esfuerzo, que no lo vamos a lograr comprender. ¿Qué pasó con Turner? Turner, a tiempo real, no fue nadie. Ahora es el más grande pintor de la historia porque lo dice alguien. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero ¿por qué a tiempo real no dijeron, fíjate este hombre? Que porque nadie sabía, nadie era capaz de comprender lo que estaba haciendo. Nadie delante de un cuadro tiene el valor y el conocimiento suficiente para decir, será muy famoso, pero esto no lo entiende ni el que lo ha hecho. Y esto está sucediendo hoy en día. Y en la Feria de Arte en Arco te lo puedes encontrar y encontrarte al artista y preguntarle, ¿y esto qué es? No, me han dicho que pinte algo rojo grande. ¿Pero usted comprende lo que está haciendo? No, pues para mí no es arte. Para mí esto que usted ha pintado, que yo no comprendo, no está expresado en términos del lenguaje del arte. Y usted no lo sabe ver, pero habrá quien sí sepa. Es muy curioso todo esto. Yo creo, chicos, y estará la gente que nos sigue de acuerdo conmigo, que acaban de pasar casi 2 horas que ha sido pim pam y que podríamos estar 4 más y realmente disfrutaríamos las 6 horas. Porque estaría en el rango de tortura. Tengo que decir a toda la gente que nos escucha que hace un mes y una semana, sí, hace unas 5 semanas, el 28 de marzo, hicimos una jornada solidaria en recaudación de un acto benéfico para recaudar materiales para el hospital de aquí de Reus, provincia de Tarragona, y Benito abrió plaza, para decirlo de alguna manera, abrió plaza ese día, a las 9 de la mañana le tuvimos en directo, estuve 16 horas en directo, Benito estuvo en media hora, no le tuve 16 horas, pero repetiría ahora mismo, te aseguro, Benito, te lo digo con el corazón en la mano, que ahora mismo esas 16 horas las volví a repetir teniéndote otra vez a ti con nosotros, porque tú y las 29 personas más que estuvisteis en directo cada media hora fue un placer enorme, un gozazo. Además, recaptamos lo que no nos esperamos, más de 2.000 euros para comprar materiales. Y tengo que decir, como he dicho a toda la gente que ese día colaboró y a posteriori hemos hecho charlas con ellos, que muchísimas gracias ese día por estar con nosotros sin ni pensártelo. Me dijiste que sí a la primera, como has hecho siempre. Y la verdad es que es un enorme placer siempre poder contar contigo y prestarte como te prestas, sabiendo que tienes cada día, bueno, ya no solo tu trabajo, sino el que te dan otros,
que tus 24 horas al día no son 24, sino que son 30 y pico. Yo no sé cómo tú lo haces, ¿eh? No, pero esto para mí es una prioridad. No sé, con otro amigo fundamos fotógrafossolidarios.com hace ya más de una década, bastante más de una década. Y era una ayuda particular a fotógrafos en apuros, a cualquier tipo de iniciativa, como los niños con piel de mariposa, la asociación, la Fundación Debra. Bueno, hemos siempre estado muy, muy, muy involucrados con la solidaridad, hasta que formó parte de nuestra Asociación de Fotógrafos de Naturaleza, de AEFONA. Ahora mismo todas estas iniciativas para, sobre el COVID, el Yo me quedo en casa, la Fundación Cavalli, Amazónico, Alma Urdes, llevamos como 20 proyectos realizados de cierto nivel desde AEFONA Solidarios, nos pueden encontrar. Mira, tenemos una pregunta de José Ignacio Benito que nos dice, cuando hablas de maestros siempre pones de ejemplo los europeos. ¿Podrías recomendar otros asiáticos o de otras partes? Te he puesto aquí el nivel alto, ¿eh? No, pero claro que ahora, sí. Ahora responderás, claro. Pues, por ejemplo, si quieres estudiar arte oriental, yo empezaría por los haikus como introducción, que son poesías con imágenes, con pinturas, y verás el tratamiento del espacio. Empezarás a entrar un poco en la cultura oriental para ir entrando en materia. Pero después búscate maestros de referencia, Hiroshige, Hokusai, y vas viendo un poco, pues seguramente ya algunas obras te sonarán, como La Ola de Hiroshige, pero irás viendo cómo sus perspectivas, su forma de manejar la escala, es muy diferente a la nuestra. Para ellos la perspectiva no tiene puntos de fuga, son líneas paralelas, es una cosa que choca muchísimo. Pero sobre todo los maestros orientales, Tomang, por ejemplo, insisten mucho en el tratamiento del espacio, que es algo que la cultura occidental se ha olvidado mucho, de cómo se trata el espacio, cómo se compone con los vacíos. Se me ocurre, por ejemplo, de Yanichiro Tanizaki, Junichiro Tanizaki, el libro el elogio de las sombras. Ojo que el nombre lo tiene. Junichiro Tanizaki ya me ha venido ahí a la cabeza, ya lo he visualizado. El elogio de las sombras es un libro exquisito de cómo la sombra es tan importante como la luz, porque ellos defienden, a diferencia de Freeman y de otros que se equivocan. Michael Freeman, en su libro El ojo del fotógrafo, defiende que el positivo es el blanco, el negativo es el negro. Esto está mal explicado por la cultura occidental y todavía peor entendido por la cultura americana. Es decir, los fotógrafos orientales lo que defienden es que si tú percibes mejor los patrones oscuros, tu positivo es el negro. Y si tú percibes mejor los patrones de luz, los patrones blancos, tu positivo es el blanco. Es decir, el positivo no está fijo, no es un tono fijo. Es donde tú percibes primero. Ese es tu positivo. Y hay quien percibe antes en el negro y quien percibe antes en el blanco. Bueno, pues todos estos conocimientos nos aportan un valor tremendo. Es decir, nos estábamos equivocando en la cultura occidental. Y hay grandes libros donde se han equivocado. ¿Quién lo sabe? Pues, por suerte, son unos pocos y no va a pasar factura. Pero para mí son valiosos esos datos. Mira, yo leí Hermida, he puesto la referencia del libro El ojo de la sombra de Junichiro Tanizaki. Y hay varias personas que han comentado, gran libro, que no se lo pierda la gente, mucha gente nos lo comenta. Yoli dice, José, Benito, ¿conoces el libro La cámara lúcida? ¿Me recuerdas ese libro? Me has dado ganas de leerlo de nuevo. Aparte sí. De fotógrafo, eres un gran filósofo de la fotografía. Y no te debes perder si te gusta. La cámara lúcida, no te desperdices también El lápiz de la naturaleza, The Pencil of Nature, también es muy interesante de leer, de Henry Fox Talbot, uno de los pioneros de la fotografía. Ojo, que mi memoria no es la de antes, que se me puede ir en cualquier momento, pero a veces me da mucho susto porque en los cursos busco un nombre de repente de un artista de estos, no sé, el otro día me preguntaron un pintor de las luces translucentes en Rusia o del romanticismo polaco. Joder, a veces tengo unas lagunas que es que no encuentro el nombre y sé que lo sé, pero no encuentro el fichero en mi cabeza. Bien, bien. Bueno, a ver qué nos dicen por aquí. Dice Juan Francisco Zamora, que creo que conocerás. ¡Hombre! De Albacete. Albacete, mi amigo Juan. Está el domingo que viene con nosotros, por cierto. ¿Ah, sí? Pues sí. Mira, es un gran fotógrafo de viajes. Sí, y además, bueno, a mí me ha hecho un montón de favores porque... Vamos, con los drones, con el trabajo del libro de cuchillería, que en Albacete está el único museo de la cuchillería que hay en España. Bueno, pues menudo. Gracias a Juan he hecho muchas fotos.
Juan estará el domingo, ya sabéis todos los que nos seguís a menudo, que los domingos intentamos destinarlos a viajes fotográficos. Hemos tenido a Xavi, aquí abajo, Xavi, que nos habló del viaje a las Islas Farne. Eduardo Blanco Mendizábal, que nos habló del viaje fotográfico a Alaska. Yo lo hice hace 3 semanas de Sri Lanka. Ayer tuvimos a Marta, ayer, ¿no, chicos? ¿Fue? Sí. A Marta Bretó. ¿No? Marta Bretó con el viaje en la Islandia desconocida. Y este próximo domingo, también a las 10 de la noche, tenemos a Juan Francisco Zamora con viaje fotográfico a Kenia. Cuidado. Y nos dice, a raíz de estas horitas, refuerza lo que digo en clase muchas veces, que cada vez me gustan más los libros de fotografía que no tienen fotografías. Yo busco más pintura que fotografía, mucho más. Y bueno, no os perdáis, hace poco Juan Zamora ha subido una foto de un león muy bonito en su Instagram, que lo vi el otro día, un león. La de blanco y negro, ¿verdad? Sí, me encantó esa luz. Sí, la vi. Bien, bueno, María Costa hace ya un rato que nos pregunta dónde puede hacer cursos de iniciación. María, te he contestado un mensaje. Nosotros, los de Landscape, hacemos cursos de fotografía. No solo en Reus, en nuestra aula, sino que hacemos cursos de fotografía. Próximamente también estaremos en Barcelona. Esta es una novedad de este año, que es el 5º año de Landscape. Y estaremos en una aula de Barcelona. Y yo no sé de dónde eres, María, pero también hacemos cursos en Navarra, en Comunidad Valenciana, en Aragón, nos movemos bastante y siempre nos abrimos paso donde sea, donde podamos hacer cursos. Te he dejado el enlace, johntcfoto.com/landscape, a todos aquellos que, perdona que te he cortado un momento, Benito, no, pero veía que lo preguntaba alguien varias veces, quien quiera recibir información de nuestros cursos, charlas que tenemos próximamente, los talleres y fototrekkings que hacemos todos siempre alrededor de la fotografía, si entráis en johntcfoto.com/landscape, además que encontraréis el detalle de todo lo que tenemos próximamente, encontraréis en la parte superior de la página un rectángulo donde simplemente poniendo vuestro correo electrónico contactáis directamente con nosotros y ya entráis en base de datos para recibir nuestra información. Si quieres, puedes hacerlo por ahí y recibirás información de todos los cursos fotográficos que tenemos. Además, en la página web, ahora mismo, hay el de nivel 1 y 2, desde 0 hasta nivel medio avanzado, que creo que te puede interesar mucho. Y allí encontrarás toda la información detallada. Ese curso empieza en septiembre. ¿De acuerdo? Lo impartimos este señor y un servidor. Y con Carles hacemos, por ejemplo, Belchite, no sé, Benito, tú habrás estado en Belchite 20.000 veces, pues con 20.000 no, pero sí lo conozco. Pues en Belchite, cerca de Zaragoza, también hacemos cursos de fotografía nocturnos para sacar el máximo rendimiento. Bueno, yo os tengo que decir que estamos a 1 minuto y medio de las 2 horas de directo. Como dicen algunos en el chat, wow, han parecido 5 minutos, pero llevamos hablando esta charla ya hace bastante que la tenemos. Y realmente, Benito, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Es lo que te esperabas? Bueno, muy a gusto, pero porque, bueno, veo que las personas siempre están ahí con respeto y con esa inquietud y con esa ilusión. Entonces, pues te hacen sentir pues como que estás hablando delante de, ¿sabes? Con un café ahí y estás contándole lo que sabes o lo que sientes o lo que... Bueno, muy es próximo. Que la intención de nuestras charlas, como ya te comenté, es no que sea una clase dirigida, sino que hablemos entre todos, principalmente el fotógrafo invitado, ¿no? Evidentemente todos hemos asistido a tus talleres, a tus cursos, sabemos un poco ya tu filosofía, tu teoría, pero lo que queremos es que sea una charla como hacemos siempre con todos los que vienen. Por ejemplo, el jueves tendremos a David Oliete, un fotógrafo de Tarragona que toca muchos palos de la fotografía. Uno de ellos, uno que también practico yo, es la fotografía de castellera, de Castells, las Torres Humanas, y David Oliete ha ganado muchísimos premios internacionales con sus fotografías. Os recomiendo que el jueves estéis con nosotros porque tiene unos trabajos impresionantes en fotografía de Castells, y quien no conozca esta tradición catalana, os recomiendo que miréis sus fotografías, que el jueves estaremos ojeando y realmente os vais a sorprender y vais a alucinar. Estoy seguro que más de 2 y de 3
se arrancarán en hacer fotografía castellera, sobre todo si sois de Cataluña, pero es que los castells ya se han ampliado a todo el mundo. Tenemos joyas castelleras en Edimburgo, en París, en Dublín, en Italia, en Estados Unidos creo que hay alguna, en China hay una que vino hace 3 años al concurso y nos plantó aquí unas torres que nos quedamos flipados con los chinos. O sea, los castells se han expandido por el mundo y si tenéis una colla castellera cerca que le podéis ir a hacer fotografías, y creo que en Buenos Aires también hay una, realmente os recomiendo muchísimo que el jueves estéis con nosotros. Bueno, oye, Benito, que estoy aquí enormemente. Te iba a decir que al final todo se parece tanto porque estoy seguro, por lo poco que sé de la fotografía de castellers, es la ubicación de nuevo, el ponerte allí y decir mi foto la tengo que hacer desde allá, desde aquel punto de allá. Y al final se parece tanto al paisaje, se parece tanto a la fotografía de tantos tipos de cosas, que es donde me pongo para tener esa experiencia visual óptima. Creo que buena parte de la clave, incluso de esta fotografía, es común a otras disciplinas. Por eso quizá los fotógrafos queremos tocarlo todo y experimentarlo todo, porque notamos que algo que no pensábamos que nos iba a servir nos está enriqueciendo otro tipo de fotografía que no tiene nada que ver en principio con lo que estamos practicando. Bueno, si os parece, Carles, Xavi, ahora hacéis también vuestros comentarios un poco porque estos últimos 15 minutos, si os parece, acabaremos a las 2:15 de directo. Y toda esa gente que os haya gustado el directo hoy, si le queréis dar like al directo o si lo queréis compartir, se os agradecerá muchísimo. Será un placer saber que os ha gustado. Tenéis por aquí abajo los iconos de like y tal. Pero bueno, por ejemplo, Carl Click Click nos dice: mil gracias por este gran rato, he caído por aquí gracias a Benito, al que descubrí hace poco, me encanta cómo transmite y su humor, le sigo, ha sido un gran descubrimiento el de hoy y aquí me van a tener con los ojos bien abiertos. Saludos de Tenerife, besazo a Tenerife, sabemos que sois muchos los que nos seguís desde las Islas Canarias. Comparto absolutamente lo que dice Karel, estoy completamente de acuerdo. No sé, vosotros, Xavi, Carles. Pues como, sí, digáis, como digáis que no, No, nos vamos bien. No, la verdad es que es eso, que transmite un tipo de aprendizaje de la fotografía que, siendo técnico y que desde el punto de vista de cada uno y siendo una forma de verlo como arte, cualquier tipo de foto, sigues aprendiendo y sigues queriendo superarte, y creo que eso es muy importante, lo que decía al principio también de que la gente aprenda, que no pierdan esa curiosidad, y lo que decías de la regla de los tercios y todo eso, estoy muy de acuerdo, que hay que conocer las reglas, está claro, porque a veces ves una foto que dices, a ver, el puzzle, ¿por dónde empezamos? Que eso es gente que está aprendiendo, entonces... No hay reglas. Exacto, pero... Lo siento para los que las buscan, pero es que no hay. Es como, hay fotos que son como un cubo de pintura en la pared que decías. ¿Sabes lo que sucede? ¿Sabes por qué todavía sigue este concepto de reglas? Porque se confunde el concepto de proporciones, de cómo estructurar las proporciones de una imagen con regla, porque se la ha llamado, en vez de proporción de tercios, regla de tercios. Entonces, todavía esa palabra está entre nosotros porque se confunde mucho con proporciones. Sí. Pero fíjate también que cuando formáis, seguramente os habéis dado cuenta tú, Carles, Xavi, John, cuando formáis, cómo la audiencia se siente muy cómoda con la técnica. Cuando habláis de técnica, hay como un, ¿sabes? De, ah, esto lo entiendo, esta gente domina, qué buenos son. Pero yo a veces cuando me meto en composición y en composición con teorías que elaboro yo mismo, que se quedan todos como diciendo, y esto será verdad, y este tío será un majara que se ha escapado de un manicomio y se nos ha metido aquí en el curso. Xavi, a raíz... Yo en ese punto es cuando veo mucho miedo, en el caso del light painting, que les doy la linterna, o les doy un LED, les doy cualquier cosa, en plan, venga, salid aquí. No. Xavi, a raíz de lo que dice Benito, lo que siempre decimos en la última clase, nosotros, Benito, acostumbramos a hacer cursos de unas 10 clases, ¿vale? Cursos de 50 horas, unas 10 clases. En la última, a la última hora, hacemos, y lo van a corroborar gente que nos está viendo de los cursos, cogemos y le decimos a la gente que ya saben utilizar la cámara por sí solos, que ya empiezan a ver fotográficamente muchas cosas que no veían, y les decimos, si os hubieseis visto
el primer día, la primera clase, cuando os explicábamos el sensor, la cara que hacíais era de coger y iros. Y ahora vais solos. Y ahora vais solos. Y esa primera clase a la última, ese progreso, los que explicamos fotografía, los que hacemos crecer pasión por la fotografía, realmente, cuando ves ese alumno que hace una progresión de cero al todo, es que tú mismo creces. O sea, tú te enriqueces de esa persona porque le ves cómo está creciendo y dices, madre mía, si es que nos va a superar a todos porque tiene unas ganas, pero el primer día, esa cara que hacía de, ¿qué me está contando? Eso es. Un formador, además, no enseña lo que sabe. Un formador tiene que saber lo que enseña, que es muy, muy diferente. Y siempre estar por encima de lo que va a necesitar. Para estar cómodo, necesitas que el mundo del que vas a hablar, tú ya lo has explorado por exceso, ya estás hablando de una parte pequeña de ese mundo y vas a estar cómodo porque has explorado más allá. Pero es importante saber eso, qué estás enseñando a quién, qué es lo que está necesitando en ese momento realmente. Mira, Xavi, Camil, que la tuvimos en Cambrils, da fe de que esto es cierto. También Ana, también lo dice. Pero esto lo podríamos decir todos los que impartimos fotografía, todos los que transmitimos esta enorme pasión a nuestro nivel, porque evidentemente no todos somos Benito, ya nos gustaría, pero yo te aseguro, Benito, que cuando estoy con un grupo nuevo, mira, me pasó una cosa, nos pasó, a todos nos ha pasado, los tres que estamos aquí, y supongo que ti, Benito, también te habrás encontrado, que a raíz del coronavirus hemos tenido que cancelar cursos que estaban a punto de empezar. Y hoy estamos a 5 de mayo, el día 30 tenía que empezar una nueva promoción de 12 personas que empezaban el curso de 1 y 2 que impartimos en primavera y en otoño. Cuando les tuvimos que decir que lo posponíamos a no sabíamos cuándo, con las ganas que cogemos ese curso siempre, que la gente viene con unas ganas de aprender con la mente súper abierta, me jodió, realmente me jodió muchísimo porque pensé, es que estamos perdiendo una gente que tenía ganas de venir a aprender de nosotros, de que les transmitiésemos conocimientos, ¿no? Y por suerte, todo parece que en septiembre podremos empezar con esa gente porque la cosa ya está más o menos calmada. No sabes, Benito, las ganas que tengo de ese 20 de septiembre que va a empezar ese curso, más todos los otros que tenemos pendiente, ¿no? Pues lo que te digo, cuando no hacemos fotos estamos haciendo ganas y cuando no estamos enseñando estamos haciendo ganas, son ciclos. Sí. Bueno, como las charlas que hacemos. Pero es importante detectar enseguida que un formador lo hace por vocación, no lo hace por una necesidad económica o no lo hace por otro tipo de ambición o de ámbito, ¿no? Sino que es simplemente vocación de enseñar, preocupación de aportar, ganas de contribuir, ganas de hacer algo por la evolución de una persona. Es muy importante esto, que lo detectemos, que lo sepamos. Xavi, ¿vas a decir algo tú? No. Asentía con la cabeza y iba diciendo que sí, que no lo hacemos por nada económico ni por nada que estemos buscando especialmente, sino porque nos encanta compartir lo que sabemos. Y la verdad es que es un placer empezar un curso, ver que la gente empieza con ganas, terminar, como decía John, con un cambio de cara de la gente, con una alegría diferente. Y la verdad es que haces nuevos amigos, conoces gente y ver que al final pues agradecen esta dedicación que tienes y supongo que este entusiasmo que intentamos mostrar, intentamos no, lo hacemos de corazón con el tema de la fotografía, pues también ayuda en cierta manera, ¿no? Al final sabes lo que queda, al final solo te quedan las personas, solo te acuerdas o solo te vienen a la mente las personas, las vivencias con las personas, porque las fotos están ahí, las fotos se las lleva el viento, son, no sé, van y vienen y te gustan más o menos y pasa el tiempo por ellas, pero las personas siempre van a estar ahí. Mira, confirma gente que también imparte cursos. Ah, mira, está Elisa, que es una de las Ladies of the Night. Sí, el sábado estará con nosotros. También nos comenta esto. Nos encanta ver esas caras de ilusión. La verdad que sí. Y la cara se les transforma cuando empiezas a hablar de normas de composición que se las apliquen como les dé la gana y te miran con cara de
¿Qué nos estás diciendo? ¿Que la famosa regla de los tercios la tenemos que desbancar, que la tenemos que cambiar, que no sé qué? Y siempre acabamos explicando lo que tú nos decías, ¿eh, Benito? Mirad, José Benito dice en todos sus cursos que las normas de composición están para hacer lo que te dé la gana, para reventarlas y que, como has dicho no antes... No existen. Que no existen. No, otra mierda. Y de hecho, de la regla de los tercios podéis decir directamente que es una mierda. madre mía, hoy estamos... Espero que los señores de Facebook no estén escuchando, ¿eh? Porque si ven, igual escuchan. El otro día, no sé si lo sabes, Benito, nos reventaron el directo. Pues teníamos a Ana Lofi mostrándonos un reportaje temático. No eran de... Bueno, salió un desnudo, que era de medio cuerpo. Y a los 20 segundos de estar viendo la foto, me llega un mensaje que me avisa Facebook que se va a cargar el directo. Porque es pornografía pura. Temas de normas suyas y tal. Nos cargó el directo. Estos americanos son como los galos. Bueno, tenemos a John Scala que me envió una información referente a la moralidad americana. Él vive en Utah desde hace 7 años. A quien saludo también aquí. Joan, gracias por el comentario que me enviaste a nivel privado explicando un poco la moralina esta americana, bueno, las normas que ellos tienen de convivencia y tal y cual. Y nada, que la aplican en estos mismos casos, ¿no? Y ¿Sabes qué me pasó? Mira, una vez estaba hablando en Argentina con un fotógrafo muy prestigioso ahí. Bueno, pues total, el hombre está haciendo desnudos y está haciendo autodesnudos. Y entonces allá no tiene dónde hacerlo porque si le ven, lo meten en la cárcel. Y acá se vino y se despelotó en los picos de Europa. Entonces bajó una excursión de turistas y dice, ni siquiera me miraron ni me dijeron nada, ni qué gusto da ir a España a hacer desnudo porque nadie se preocupa. Acá te llevan detenido. Sí, sí, es curioso según en qué zonas culturales y tal, cómo tratar el tema, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con esto y nos reventaron el directo. Bueno, la gente está muy de acuerdo, ¿eh? ¿Las reglas están para saltarlas o para destrozarlas? Que son una mierda, que no existen. Pues eso mismo. Mi amigo Marcelo Gurruchaga fue el que experimentó esto del desnudo. Que de verdad os lo digo, que las reglas, ojalá fueran reglas, ojalá fueran 20 cosas que se memorizan y ya está, ojalá. Pero como ya lo ha dicho Xavi, que al final miras debajo del agua y hay más que arriba. Es un mundo lo que hay debajo de la superficie. Y están los elementos, punto, línea, forma, textura, color, dimensión. Todo esto, si no lo sabes... Lo de las reglas no te va a aportar nada. Ojalá fuera a decir, no, me voy a aprender la regla de los tercios, el no centrar nada nunca y el no sé qué. Y la regla de la mirada y no sé qué mierda más. Esas cuatro gilipolleces que luego dices, y esta foto, que es un clásico, que es el ejemplo de todo, que me pone el baño de Tomoko, por ejemplo, de Evans, de Smith, de Eugene Smith, en Minamata, de la serie del envenenamiento por mercurio, bueno, esta especie de piedad dentro de una bañera de la madre con el hijo retorcido, esa foto te pone los pelos de punta y entonces entiendes que a la mierda las reglas, que si tú consigues transmitir lo que todo lo que te transmite una foto como esa, ¿para qué necesitas todo eso? Uf, es que está siendo increíble esto, ¿eh? Increíble. Benito, es que necesitaría tenerte aquí para a ver, Carles, ¿tú puedes buscar el baño de Tomoko en Minamata, de la serie Minamata de Eugene Smith? Central de datos. Central a ver. Porque te he visto muy hábil antes. Antes te he visto muy rápido. Bueno, es para que veáis de lo que estamos hablando. Es decir, de repente ves esa foto. Tomoko. Sí, ya la tengo. Ya la mira, tengo. Otro titular que nos da Pablo. Pero una mierda bien puesta, qué bien queda, ¿eh? Este tío tiene sentido del humor, me mola. Eso es. Es decir, las reglas son una mierda, los conocimientos no. Es decir, los puntos de anclaje, el dónde coloco las cosas, el tratamiento del color, hay mucha ciencia ahí. Lo que es una basura son las reglas. O sea, tú ahora vete a una escuela de arte a explicarle a un artista que siga unos patrones siempre los mismos. Que eso es lo que es una regla. Es que si al final nos saltamos el significado de la palabra. A ver, enséñanos la foto, ¿la tenéis por ahí? Tenemos la fotografía. Que la veo me pone los pelos de punta. Un momento, que estoy intentando compartir. Ay, esta no era. No. Saldrá ahora. Ahora sale.
Ahí lo tenemos. Esto sí que fue un maestro. Implicado, recibe una paliza que le dejó secuelas de las que luego murió por denunciar esa contaminación del agua. Y esa, bueno, Eva, para mí esta foto es una barbaridad. Si la podéis buscar y disfrutar en grande y con calidad, la vais a gozar. Es como la piedad de Miguel Ángel, pero en el baño de, en un baño privado, con esta luz suave tan exquisita. Genial, sí. Fantástico. Sí. Sin palabras, os estamos quedando hoy con esta nueva clase que nos da Benito, José Benito Ruiz. Bueno, llevamos 2 horas y cuarto de directo. Toda la gente que os estáis incorporando en estos últimos minutos, que sepáis que lo vais a poder ver las veces que queráis, porque esto queda colgado en facebook.com/escapadaslandscape, en el apartado vídeos o en el mismo muro del Facebook. Lo podéis consultar las veces que queráis. También en youtube.com/JohnTCFoto, donde también estamos emitiendo, y a quien saludo, a toda esa gente que están en YouTube siguiéndonos. Bueno, hoy hemos sido más de 200 personas. Creo que el límite lo hemos puesto en 215. Y gracias, Benito, porque realmente has traído muchísima gente a este directo que han seguido con muchísima atención. Nosotros no vamos a alargar más esto porque sabemos que estás cansado también, llevas un ritmo brutal de charlas en directo. Seguramente mañana tienes alguna más y nosotros queremos que descanses porque la voz también se te nota un poco y, coño, que necesitas descansar, joder. Mira, hoy he grabado un vídeo porque quiero abrir un canal de YouTube sobre la cuchillería clásica española, las piezas de artesanía. Es que no para, Cuando me he escuchado digo, este no soy yo, esto es una sombra de lo que fui, se me ha cascado la voz, tozo. Ahora vas a abrir un canal de YouTube para hablar de la cuchillería española. Sí, ya tengo 2 entregas, un poco de la historia. Tú fíjate, hay tantos datos que desconocemos. Yo no sé, antes, no sé si os acordáis, antes, en la generación de mi padre, a mí mi padre me decía, da igual lo que tengas en la vida, pero tienes que saber cosas. O sea, ellos valoraban el conocimiento, no el dinero, lo material, lo económico, tenías que saber. Bueno, ¿alguien sabe de dónde viene la palabra España, por ejemplo? Vivimos acá. ¿Cómo? Si puede ser, antes de las 6 de la mañana acabamos el de dónde viene la palabra España. No, pues es muy fácil y muy rápido. Del fenicio. Hispania. La tierra de los forjadores. ¿Alguien ha oído esto antes? Yo no. ¿Y entonces qué coño estamos haciendo con nuestras vidas? Es decir, ¿qué estamos aprendiendo de verdad cosas importantes, cosas? No sé, se nos va el tiempo en un montón de cosas que no nos valoramos. Tú pregúntale a un finlandés de dónde viene el nombre de su país. O pregúntale a quien sea de dónde viene el nombre de su país y lo vas a ver. Y nosotros no lo sabemos. Es muy fuerte, vale, muy fuerte. Bueno, pues... Te recomiendo para el tema de cuchillería que hagas algún taller de forjado de cuchillos. Porque realmente vas a ver eso en directo, que es una pasada. Lo he visto y he hecho fotos para el libro del forjador que hay, por ejemplo, cerca de Taramundi, donde se hacen las navajas de Taramundi. Hay un forjador suizo que todavía forja con este molino que golpea y no es el del que golpea, sino que cuando hay que dar golpes fuertes, fuertes, es un mazo que lo mueve el agua. Es una cosa curiosísima. Te recomiendo que hagas alguno porque esta experiencia de forjar es una pasada. Friquismo abunda, John. Ya. Pero además tiene muchos puntos en común con la fotografía, pero muchos. Es decir, un maestro forjador sabe que el hierro está preparado por el color, por la temperatura de color del hierro. Exacto. Y bueno, y tantas cosas. Luego, por ejemplo, en el libro este que os decía que acabo de hacer, he tipificado todas las piezas y ahora me están llamando expertos que ¿cómo he sabido tipificar yo las piezas si no soy de este mundillo? Y entonces les digo, pues porque sé observar, oiga, yo soy fotógrafo, si algo sé hacer es ver. Y entonces encuentro puntos en común entre navajas que nadie había comprobado que están, pero es tan claro, porque si al final ves la esencia de la navaja, acabas viendo esas líneas que comparten, que es lo importante, que es la estructura de la pieza. Pues esto, por lo visto, como en la fotografía, no hay tantas personas que lo puedan ver. Es muy curioso.
Mira dónde hemos acabado, John. Necesitamos un martini. No, no. Estaba escuchando atentamente, no quería interrumpirte porque me han comentado en el chat que deje acabar tus explicaciones. Perdona si en algún momento te he interrumpido. Ah, no, hombre. Porque ha habido alguien que ha comentado, deja acabar las explicaciones de Benito. No quería interrumpirte para nada. Lo siento muchísimo. Qué bueno. Sí, pues, porque me siento apasionado de escucharte, pero vamos. Mira, Benito, te descubrí gracias a este enorme amigo que tengo aquí abajo, que tengo desde hace 6 o 7 años. Es uno de mis mejores amigos y que además tengo la suerte, lo he descubierto hace 6 o 7 años, o menos, quizás 5 o 6. Y sabes, Xavi, que adoro el tipo de fotografía que hace él y gracias a él te descubrí a ti. Y cuando te escucho, como te estuve escuchando en 2 o 3 streamings que has hecho en estos días pasados, le culpo a él porque me hizo descubrir a ti. Y es más, tengo una fotografía contigo y con Xavi, que para mí sois como un tío y un hermano que nunca he tenido. Y, el abuelo. No. El abuelo, con esta barba. Pues está mal, bonito. Bueno, un poco Pablo, ay, el abuelo de Heidi un poco, ¿eh? Te pareces un poco, ¿eh? Pero de verdad que si en algún momento he interrumpido es por la total pasión que siento cuando te escucho, porque no he escuchado a nadie más hablar como tú. Y realmente me atraen tus palabras y quiero saber y saber y saber, y lo digo con total honestidad y sinceridad, ¿eh? Veo a muchísima gente que está escribiendo un gracias en el chat. Yo, si quieres, si tienes algún momento y te pasas por los comentarios, si quieres agradecer a la gente, no voy a poner ahora a todo el mundo aquí porque no las 6, sino nos vamos a dormir mañana, empalmamos 24 horas y Carles ya se está durmiendo, el hombre de noche se está durmiendo. Y... Estoy de la primavera, que no te lo cuento. Me pica todo. Vale. Pues simplemente, Benito, otra vez te voy a decir 1000 veces gracias porque has estado otra vez con nosotros y ya no sé quién vas a añadir. Xavi, Carles, si queréis decir alguna cosa. Que muchas gracias, un honor compartir este rato contigo y nada, aprender de todos los fotógrafos y de toda la gente que está en el mundo de la imagen y del arte, que de todo el mundo se aprende, y tus consejos para todos, que creo que son muy útiles. Y más en estos días que estamos aprendiendo de más gente y también pues mucha gente que está descubriendo, que entre todos aportando, si hay gente que gracias a ti nos ha descubierto, también muy contentos, y si es al revés, también lo mismo. Vamos a entre todos a hacer aquí equipo y que pasar el mejor tiempo posible. Y espero que pronto nos podamos ver en persona también. Así es, muy bien, muchas gracias. Igualmente. Bueno, ¿qué decir? Pues yo no voy a decir nada. Vale, ya está. Ahí queda, ¿eh? Bueno, no sé, a ver, hablar con José siempre es un placer y la verdad es que, bueno, es que habla por sí solo, o sea, el hombre se enrolla y terminas hablando de cuchillos y del origen de la palabra de España, pero es que aprendes de todo, o sea, empezamos hablando de fotografía y terminas hablando de cuchillos y de todo vas a aprender. Y mandas, o sea, a la mierda las reglas. ¡Ay, qué bueno, Sebastián! Me mola, tío. Qué bonito que ha escrito. Ha quedado muy filosófico para cerrar esto. Voy a hacer una camiseta. De verdad os digo que hoy en día es frecuente leerlo y oírlo. Y no suena mal y hace esta gracia. Pero hace 10 años tú decías a la mierda las reglas y te podían expulsar de cualquier lugar. Pues nada. Un saludo. Mil gracias. Se acaba una noche que hacía muchos días que esperábamos, una semana entera con un repóquer de ases brutal. Eduardo Blanco Mendizábal, Gus Geijo, Marta Bretó, Uge Fuertes. Hoy rematamos con el gran José Benito, pero esto ha sido una semana de repóquer, pero continuamos el próximo jueves con David Oliete. Aquí estaremos hablando de fotografía castellera. El domingo con Juan Francisco Zamora viajaremos a Kenia. Veniros con nosotros, id comprando billete en VIP, en zona de... estaréis en primera fila, así que esperamos estar otra vez en vuestras pantallas estos próximos días. Gracias a todos,
a todos esos que habéis entrado, que habéis escrito, que habéis puesto todo lo que os ha parecido. Ha sido una noche genial que no voy a olvidar nunca y creo que mis colaboradores tampoco. Benito, no cuelgues, como decimos siempre, no cuelgues aún. Nos quedamos un momentito a hacer la post-charla. Lo siento, gente, cuando colgamos siempre hacemos una post-charla para resumir. Eso queda en intimidad entre nosotros. Gracias. Suena muy cruel, la verdad es que suena muy cruel. Bueno, es un momentito que nos guardamos para nosotros. Ahora sacamos el gin tonic, hacemos aquí el brindis. Y un saludo a toda esa gente que nos ha seguido, que ha hecho like al vídeo, que nos ha compartido en YouTube, en Facebook. Besazo para todos y nos volvemos a ver el jueves. Bye, bye. Adeu. Chao, adeu. Adeu.